Un país en desarrollo promueve diversidad, generando ingresos y oportunidad. En Loma Larga trabajamos con la comunidad, con transparencia, respeto y equidad. Cuidando el bienestar de la gente, cuidando el medio ambiente, el agua. Lideramos la innovación minera, porque haciendo lo correcto, el proyecto minero Loma Larga es sinónimo de progreso y crecimiento. Somos Loma Larga. Progresemos juntos. Dandy Precious Metals. Toda una historia musical. 75 años de escuchar y bailar al son de los locos del ritmo. Única presentación. Viernes 5 de julio, 20 horas. Teatro Casa de la Cultura. Después que nos besamos. Te esperamos a ti y toda tu familia. Invitados especiales: Juan Manuel Ochoa y Diego Zamora. Entradas a la venta en El Surtido y Almacenes Victoria. Muy buenos días, queridos amigos, nueva semana de información, nueva jornada en donde con ustedes estaremos compartiendo importante material, información generada sobre todo en el transcurso de las últimas horas. Hoy tendremos una entrevista muy especial, queridos amigos, contarles que tendremos la presencia del muy recordado personaje, el general Juan Méndez, ¿no? Juan Méndez fue el... En el año 93, a raíz de la tragedia de la Josefina, fue todo un personaje. Fue el que generó justamente pues, el proceso del desfogue de las aguas represadas en mencionado sector. Y el motivo de su visita y de su presencia en nuestro espacio es para comenzar a incluir, ¿no?, si es posible, todas las semanas a personajes de nuestra comarca, muchas personas mayores generalmente, están a los 82 años, ¿no? En aquella época fue, hace 31 años, fue comandante de la tercera división Tarqui y fue el encargado de activar, y él nos va a contar, por supuesto, en horas de la mañana, el explosivo que generó el desfogue de más de 260 millones de metros cúbicos de agua que habían generado, lógicamente, estupor y miedo en una laguna gigante de la que todavía pues recordamos hace 31 años, ya teníamos nuestros buenos 33 años, ¿no? Consecuentemente fue uno de los acontecimientos llamativos de lo que nos ha tocado vivir en nuestra ciudad respecto pues a este periodo interesante. Y una de las situaciones que vamos a conversar con el general Juan Méndez es justamente que el peligro no ha pasado, ¿no? Y ese es el riesgo. Ha habido un descuido total por parte de nuestras autoridades. El Tamuga y este sector llamado de la Josefina es un peligro inminente. Incluso el general Juan Méndez escribió un libro que evidentemente vamos a comentar sobre ese tema, en donde pues el peligro sigue, ¿no? El peligro está latente en mencionado sector y justamente pues el general Juan Méndez nos va a narrar esta época, ¿no? La situación realmente fue muy llamativa en aquella época
Y vamos a reeditar con algunas fotografías lo que fue justamente este acontecimiento. Saludo a la gente de Radio y Televisión Espectáculo en esta mañana. Saludos cordiales a toda su gente, a su principal Ucho Vintimilla, a Radio Tropicana, Fernando Pinos, a la gente de Radio Centro Gualaceo en 1410 kilociclos, a Luicho Guaraca, que es su principal, también a Periodismo Sin Mordaza, Más Medios, Radio Limón, Radio Lausín, para esta jornada. Que tengamos un buen mes, ¿no? Un buen mes. Estamos ya en el mes de julio. ¿Cómo vuela el tiempo? Medio año. Estamos también en esta carrera regresiva, de cuenta regresiva, para lo que será justamente pues el proceso electoral. A ver, aquí dice el libro, ¿no? La Josefina y la próxima tragedia. Sobre eso vamos a hablar. Saludo con Segundo Cabrera. Segundo, buenos días. ¿Qué tal, Clever? Un gusto saludarles a ustedes, amigos, y a quienes nos sintonizan a través de los medios de comunicación. Así es, vamos a analizar algunos temas que son importantes en la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay. Tenemos también entrevistas, así que los invitamos a que nos sigan a través de estos medios de comunicación. Vamos a analizar un poquito lo que tiene que ver las implicaciones de los anuncios de diferentes sectores a protestas en esta semana, ¿no? Se anuncian movilizaciones por parte de diferentes sectores sociales en donde dicen, bueno, hay que salir a reclamar por algo. ¿Cuál ambiente usted? Bueno, no está tan eufórica la ciudadanía si comparamos con el año 2019, julio del año 2022, en donde estos casi les termina costando la salida de los mandatarios. Sin embargo, hoy en día la ciudadanía ya no quiere mucho, no está muy convencida de salir a protestar, y hay sectores sociales que ven con inconformidad. Pero lo más bochornoso que se dio en este fin de semana, Clever, es justamente la protección que nuevamente la Revolución Ciudadana le hace a alias el Diablo, al delincuente este, no, alias el Diablo. Eso es vergonzoso, segundo. Para la ciudadanía, alias el Diablo es Wilman Terán, quien lo mencionan en el caso Metástasis con ese alias el Diablo, en donde prácticamente estaban coludidos el prófugo de la justicia, Rafael Vicente Correa Delgado, alias el Diablo, a quien le había ofrecido la candidatura presidencial. Esto en una reunión en Brasil, en donde habían estado ahí coludiéndose para generar este caos delincuencial dentro de la justicia. Y la Revolución Ciudadana termina salvándolo. La Comisión de Fiscalización, bueno, ahora va al Pleno, ¿no? Pero la Comisión de Fiscalización, yo diría, segundo, de una forma vergonzosa, asquerosa, por no decir una palabra más, ¿no? Evidentemente le puso a Wilman Terán casi en el papel de un ángel, segundo, ¿no? Porque los cuatro votos de la Comisión de Fiscalización que ponen evidencia, yo no sé qué es lo que la gente piensa como Pamela Aguirre, ¿no? Que ha venido a través de esta Comisión de Fiscalización, que fue una instancia muy importante en época de Fernando Villavicencio, ella asume este papel, y lo que hemos visto, segundo, es papeles vergonzosos, ¿no? Tratando de dar protagonismo, acuérdese, a Ronnie Aliaga, ¿no? Luego le dio protagonismo a Diablo, pues, ¿no? Le dio protagonismo, le dio chance a que el señor se aproveche de esta reunión y de su presencia en transmisión nacional para que insulte y agreda como le da la gana. Y en la votación, eso es ya peor todavía, porque los cuatro votos de Pamela Aguirre, Nanín Barreto, Sofía Espín y Ronald González daban justamente la opción para demostrar, o según ellos, por supuesto, para liberar de un juicio político al señor Wilman Terán. Incluso la obstrucción se da cuando un parlamentario que estaba en los Estados Unidos, Lenín Alvarado, no le dejaron votar, pues, segundo, ¿no? Y la verdad es que mientras los otros votos de Adriana García, de Gente Buena, José Rogel del Partido Social Cristiano, César Umajinga de Pachacuti y Ramiro Vela de ADN, votaron para que se genere, o para que desde la Comisión de Fiscalización se genere este juicio político. Total de los totales, volvieron a demostrar que no le tienen el más mínimo respeto al pueblo, no le tienen además ningún tipo de temor,
y se burlan y se limpian, perdone que me exprese de esta manera, de todo lo que usted piense como pueblo, como ciudadanía, con respecto a un sujeto que está involucrado en la obstrucción de la justicia, en el tema metástasis, y es un aliado y muy seguidor justamente de los pasos del patrón Norero, que es ya fallecido, según. Así es, también en esta semana se dieron hechos también llamativos, como por ejemplo el que vamos a compartir en este momento, la fotografía. Es una de las personas involucrados en el caso Plaga. Él es Michael Hernández, involucrado en el caso Plaga, quien trabajaba junto con el abogado Cristian Romero y también con Wilman Terán, alias El Diablo, y todos estos están procesados, y también trabajaba en el Consejo de la Judicatura, ahí está. Él es el abogado Michael Hernández, a quien lo vemos justamente. Parece un niño bonito, ¿no? Claro, ¿no? Un niño inocente. Inocente, ¿no? Quien los vemos. Cara de bueno, ¿no? Está de moda justamente Kleber. Cara de santito antiguo tiene, sirve. Totalmente, ¿no? Está de moda este reconocimiento entre ellos. Recordemos que el alcalde de la ciudad de Cuenca y el Consejo Cantonal lo condecoraron con la insignia Benigno Malo, a quien está en el otro lado también muy cuestionado el juez Saquicela. Aprecia Fray Vicente Solano, ¿no? Fray Vicente Solano. Culturalmente, ¿no? Alguien culturalmente, pero él sabe de leyes, pero del tema de la cultura, ¿qué es? Escribir dos libros por ahí en tema relacionado al asunto normativo, al asunto legal, como que no le daba. Pero este abogado, quien había sido B, ahí tenemos la fotografía, también reconocimiento internacional. Y vas a que se le realice el reconocimiento internacional, entendemos que va con esa fotografía, ¿no? Y este es el abogado Michael Hernández, quien trabajaba junto con el abogado Cristian Romero y terminó trabajando la mano con alias El Diablo, Wilman Terán, en el Consejo de la Judicatura, ahora también es buscado por la policía. Este tipo al que le realizaron, sí, este tipo a quien le realizó el juez Saquicela el reconocimiento, ahí vemos dándole este reconocimiento, hoy en día están prófugos. O sea, imagínense, los delincuentes son reconocidos y mientras la ciudadanía es olvidada, así es de sencillo. Al juez Aquisela también se le dio la insignia por acá, y ¿qué es lo que ha aportado de ahí en adelante? Nada, ¿no? Falta que hagan la presea Madre María de Calcuta y que les tenga esto. Y adivine quién le emocionó, quién le impulsó, el hermano de Darío Ordóñez Aray, el que trabaja en el MAC, ¿cómo se llama? Alberto Ordóñez, ¿quién es? Él no está preso. No, él estaba involucrado, estaban investigando por el caso asesinato en el Cantón Paute, ¿no? Ya. Lo detuvieron, fue preso, y después cuando Darío Ordóñez fue presidente del Consejo de la Judicatura, más o menos en ese tiempo ya creo que salió en libertad también el hermano. O sea, como premio está trabajando en EMAG ahora. No me consta de eso, pero no, sí. Es jefe de comunicación. Sí. Claro, es como jefe de comunicación. Entonces, estas son las situaciones. Esto es lo que se vive hoy en día el país, una situación bastante complicada. Vemos que los que hoy están siendo buscados por la justicia, por la policía, han tenido reconocimientos de estos funcionarios. En este caso, el doctor Saquicela, dándole reconocimiento internacional a quien fue, a quien trabajaba con alias El Diablo, Claire. Qué cosas que se dan. Oiga, y el otro tema que también fue vergonzoso es el intento de algunas bancadas de que en vez de que se aumenten las penas, segundo, ¿no?, para los delincuentes, para gente que comete delito en contra del país, que se roba el dinero, narcotraficantes, violadores, femicidas, quieren reducir, ¿no? Ya. Y de la vergüenza es que quieren dar una vuelta después a través del presidente de dicha comisión, que se llama Carlos Vera, ¿no? Kleber, esa situación también nos cogió en curva este fin de semana, porque mientras se daba algunas situaciones, el presidente de la República mandó hacia el legislativo una propuesta enmarcada en el tema directamente del incremento de penas.
producto de la consulta popular del soberano, del mandante que se pronunció, de 20 a 26 años. Pero para poco, los terroristas. Yo creo que es poco, ¿no? Ahí también ha sido muy benévolo el presidente en la propuesta. Pero miren la Revolución Ciudadana lo que hace, de 12 a 13 años. No, o sea, si el presidente es benévolo de poniéndole 20, 26 años, la Revolución Ciudadana. ¿Por qué cree que es eso? El presidente. Ese buen recaudo tanto de a ver, y ahí, pues, claro, a ver, mire, el presidente de la República envió un comunicado. Mire lo que decía en el comunicado. Con asombro vimos que la comisión pretende ignorar la voluntad popular y quiere reducir las penas frente a nuestros planteamientos. ¿Para quienes legislan los asambleístas? Es lo que pregunta. ¿Para el pueblo o para la delincuencia organizada? Dice el presidente. No, ¿qué interés esconden los asambleístas también? ¿Por qué quieren proteger los intereses de las bandas terroristas los asambleístas? ¿Por qué quieren desobedecer a los ecuatorianos, sus mandantes, quienes aprobaron que sea parte, en este caso nosotros también planteamos, por ejemplo, el aumento de penas de 22 a 26 años a quienes hayan cometido delito de terrorismo? Actualmente son sancionados con 10 a 13 años. Para la comisión ocasional, la condena debe de ser de 13 a 16 años. ¿Qué cosas, no? Los asambleístas correístas legislan ¿para quién? Respóndanle al país, correístas, ¿no? ¿Para quiénes legislan? ¿Para los delincuentes? ¿Para las bandas delincuenciales? ¿Para los terroristas? Es lo que dice el presidente de la República. Pero tiene toda la razón. Yo incluso sigo pensando, segundo, de que el presidente en la propuesta de años de sanción debería ser mucho más contundente, segundo. Yo creo que hay gente que, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ¿no? Pero alguien que se roba, como se han robado algunos millones de dólares, segundo, tiene que irse a podrir en la cárcel, pues, ¿no? Un violador, un pedófilo, hablo de un narcotraficante, caramba, son un atentado a la sociedad, segundo. Y me parece que más bien ese incremento es bastante benévolo, por lo que también la población espera que de una vez por todas haya una mayor dureza en contra de quienes cometen tanto delito en el país, segundo, ¿no? Así es, justamente, Clever. Bueno, y este fin Y solamente un comentario. Usted decía hace rato, yo veo que estos intentos, nuevamente le escuchaba a Gary Espinosa y amenazante, ¿no? Decía que van a salir a la protesta porque sube el precio de la gasolina. Y luego dijo, y tienen que perdonarnos las deudas, dice, ¿no? Cuando no, oiga, no sean tan sinvergüenzas, como usted dice ese término, segundo, ¿no? Oiga, ¿de qué les pasa? Es dinero del pueblo. Estamos hablando de millones de dólares que les prestaron con una tasa de interés preferencial y luego utilizan, usted vaya a saber en qué, menos en la justificación que se pone para que le den el crédito, ahora quiere que le perdonen el dinero, ¿qué les pasa? Pues, así es, ¿no? O sea, es bastante complicado, ¿no? Porque, a ver, si hay en otros países como Colombia, mismo Perú, existe un subsidio para los agricultores, para incentivar. Pero eso es otra cosa. ¿No? A ver, el asunto aranceles es de que aranceles bajos para maquinaria, para semilla. Es muy bueno, pero aquí la situación es bastante complicada. Vemos, por ejemplo, hemos palpado la realidad de algunos agricultores que realizan préstamos en el banco del Ecuador, ¿no? En el Banco de Fomento. ¿Y qué es lo que sucede? Es de que en una mala racha viene el invierno o viene demasiado verano. En algunos casos. Claro, en algunos casos. Sí, sí, yo me refiero en esos casos que son excepcionales. Entonces, pierden todo. Entonces, yo creo que ahí sí es vale la pena resaltar aquello. Otro tema muy importante, Clever, este fin de semana la ciudad de Cuenca también generó la inauguración de obras, ¿no? El alcalde Cristian Zamora esté feliz inaugurando obras. Pero molesta, lo ¿no? que sucede es de que el alcalde Cristian Zamora Matute. Y a mí los temas grandes son los que me preocupan, sí, según. Pero ¿no? aterrizando, de vamos a hablar. Resumiendo de manera, mandándole la capsulita. El alcalde Cristian Zamora inaugura las obras de Pedro Palacios, ¿no? Entonces. Pero eso hacen todos, ¿no? Pero debe de ser más. No dice que el alcalde. Inauguró las obras de claro, está bien, Cabrera, sí, sí. Pues, y las de Marcelo Cabrera, Pedro, Holanda, ¿no? Y también Pedro Palacios. Pero está, ¿no? Claro, ¿no? Pero yo también inauguró las de Marcelo Cabrera. Pero yo creo que los políticos como el señor Zamora, que por cierto tiene una denuncia ya en la fiscalía a él y su administración, no deben de ser más honestos. Yo creo que la ciudadanía merece un baño de verdad en este sentido. No puede
puede salir a cortar una cinta y no agradecer a su antecesor. Por lo menos vea, invítele, ¿no? Debería ir ahí. Yo creo que por delicadeza. No, pone una invitación. Y como usted mismo dice, lo correcto es de que mire lo que pasó cuando se inauguró el metro de Quito también. Siendo correísta, Pavel Muñoz lo trajo al cabeza de Canguil. Yo hice una sede social para la asociación de radio. No me invitaron a mí, yo hice la sede social. El que vino, inauguró y fue obra de él. A rey muerto, rey puesto, dice. Sí, ¿no? Sí. Entonces, esta situación ha pasado en la ciudad de Cuenca. Lo vemos muy contento contando la cintecita, pero es una obra que debe decir hay de quién es. Es mucho más importante, según. Claro, un mercado. Ahí el tema del aeropuerto, que ya. Ya vamos, eso está pendiente. Yo tengo todo para comentar sobre ese tema. Bueno, vamos con un resumen de Gran Libertad, ¿no? Hay un resumen de la policía que da cuenta del trabajo del mes que pasó. Algunos trabajos importantes en materia de reprimir y además de contrarrestar a la delincuencia. Y viene Sebastián Ceballos. Así, ah, ¿no? Sí, viene Sebastián Ceballos. Y luego estará el general Juan Méndez para hablar de este evento, la tragedia de la Josefina, que se puede reeditar si es que no se toman cartas en el asunto. Ya regresamos luego de escuchar al representante de la policía sobre el informe del mes de junio. Las tácticas de la Policía Nacional se dio del 24 al 28 de junio en las provincias que están priorizadas por el nivel de criminalidad que ha afectado en los últimos tiempos. Durante esta semana se realizaron 62 operativos, entendamos como operativos policiales a resultados de investigaciones previas, actos urgentes, flagrancias e interdicción de carreteras que ha realizado la Policía Nacional del Ecuador con todas sus unidades especializadas. El día de ayer, únicamente el día de ayer, se realizaron 10 allanamientos en varias provincias del país, afectando durante toda esta semana a 23 grupos delictivos. Tuvimos un resultado de 93 aprehendidos, 27 personas detenidas por orden de autoridad competente, 29 armas aprehendidas, 832 municiones aprehendidas, 3.8 toneladas de droga, 12 vehículos aprehendidos, 10 vehículos recuperados, reportados como robados, 11 motos aprehendidas, 5 motos recuperadas, reportadas como robadas. De igual forma, la unidad antisecuestro liberó a 3 personas, 60 terminales móviles y se aprehendió $124,076. Específicamente en la provincia de Manabí, dentro de este plan de acción de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, se ejecutaron 21 operaciones Gran Libertad. Teniendo como resultados, el día de ayer se realizó 3 allanamientos, se ha desarticulado 7 grupos delictivos, hemos tenido 31 aprehendidos, 12 personas detenidas, 4 armas aprehendidas, 371 municiones aprehendidas, 693 kilos de droga, 3 vehículos aprehendidos, 1 vehículo recuperado, 4 motos aprehendidas, 3 motos recuperadas, 20 terminales móviles y $174. El total acumulado desde que inició esta fuerza investigativa contra la extorsión, hemos tenido 4.400 dólares en efectivo, 12 motos, 7 víctimas rescatadas, 120 del 5 de junio, 23 días atrás, específicamente en los días de mayo, existió en el distrito Manta 41 muertes violentas y en lo que va de la presente fecha van 4 homicidios intencionales. Es decir, hemos tenido una reducción del 90.2%. Eso me permito informar en cuanto a el resultado de las operaciones que ha realizado la Policía Nacional con todas las unidades investigativas y los 3 ejes, eje preventivo, eje de investigativo y el eje de inteligencia de la Policía Nacional, que nos encontramos hoy acantonados aquí en este distrito. Comandante, usted dijo 4 muertes violentas desde que empezó. Esto es lo que se dijo por parte de la Policía Nacional en base a los diferentes operativos. Sin embargo, en un lado siguen los operativos y en el otro lado siguen las muertes. Esta semana nuevamente
en el cantón Camilo Ponce Enríquez, otra balacera más, en donde pedían auxilio. Yo no sé la habilidad que tienen los policías, pero esto le tenemos que preguntar al señor gobernador. Entendemos que sí va a estar aquí el día miércoles de esta semana, para que responda a la ciudadanía sobre diferentes temas de seguridad. ¿Cómo puede ser posible que policías sí den custodia a gente que se dedica a realizar minería ilegal y metan este material en lugares donde se extrae el oro? Y ahí sí está un patrullero de la policía, una moto de la policía, una camioneta también de la policía. Van escoltándolos, y cuando resulta de que cuando se hace, hay una balacera este día sábado, en donde trataban de asesinarla a una niña, una menor de edad, no aparecía ni el ejército y no aparecía ni la policía. Los del ejército, de acuerdo a las versiones de habitantes del cantón Camilo Ponce Enrique, hicieron de la vista gorda y se largaron. Y la Policía Nacional no aparecía por ningún lado. Entonces, ¿cómo es de que son hábiles para dar custodia a quienes realizan minería ilegal en el río Guanache, traerlos hacia el lugar donde van a generar el concentrado, el oro, y no aparecer en donde se necesita la Policía Nacional? Ojo, hay videos sobre aquello, y vamos esto a consultarle al gobernador de la provincia de La Suay el próximo viernes, que se ha comprometido a una entrevista con este medio de comunicación. Saludo a esta hora de la mañana al abogado Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular. Buenos días, abogado, gracias por estar en este medio de comunicación, y coménteme, bueno, nuevamente se anuncian acciones por parte de diferentes sectores sociales. ¿A qué responden estas acciones? Segundo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que está apagado, dice el... Ahí estamos. Segundo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un honor compartir en Radio Noticias Cuenca. Efectivamente, para estos días, para el próximo jueves 3 de julio, está anunciada una movilización nacional, una movilización que pone al centro la oposición, la demanda de las organizaciones y del pueblo en general, de el alza de los combustibles que se dio el día 28 de junio. Uh-huh. Estamos hablando de cerca de 25 centavos a la gasolina extra y Ecopaís, y se prevé por parte del gobierno, por parte del Estado central, que la misma llegue a $3.10, que es el precio internacional. Es decir, no solamente los 25 centavos, sino un incremento que va más allá de lo que han anunciado. Es decir, van de a poco este sistema de bandas, que no es otra cosa que ir de a poco incrementando el precio de la gasolina para llegar al precio internacional. Respondiendo la receta del Fondo Monetario Internacional, sí, es lo que dice, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y de hecho hay pruebas al canto. Es decir, el Fondo Monetario ordenó el incremento del 12 al 15%, el incremento del precio de la gasolina, y no solamente se habla en la carta de intención de la Eco y Extra, sino también del diésel y del gas. Que todavía no se lo ha tocado ni el diésel ni el gas. Es decir, pese que se lleva cerca de $1.500 millones del subsidio meramente al diésel. Exactamente, y lo que se prevé es que de ganar el presidente Noboa, como son los planes del fondo y seguramente del presidente Noboa, es que el próximo año sí se hable de la focalización o de retirar el subsidio al gas y el diésel, que sería mortal. Hoy están iniciando con la gasolina extra y Ecopaís, que de igual forma afecta a los intereses populares, a los bolsillos de la gente que más lo necesita, pero digamos, este es parte del plan. Luego, inmediatamente irán con las reformas a la seguridad social, que es incremento de la jubilación, el incremento del aporte mensual de la clase obrera. También está previsto el tema del recortes en el ámbito del espacio público, del presupuesto general del Estado. Usted ve, hay carteras que no han gastado ni el 10%, llevamos la mitad de año, al séptimo mes, julio, justamente hoy iniciamos, y estas son parte de los mandatos del fondo. ¿Para qué? Para que todos esos recursos entren a una bolsa y vayan a pagar a los tenedores de los bonos o a la deuda externa. Muy bien, claro, la situación está bastante clara. Después de que el 5 de junio recibió los $1.000 millones el presidente de la República, y tuvo que enviar el decreto ejecutivo 308, en donde genera una especie de focalización al tema de los subsidios. Pero también hay bandas, que eso es bastante importante, pero también hay que considerar que ya se ha venido focalizando, la intención ha sido desde mucho antes, 2019 sí. Se dio este gran levantamiento por parte de diferentes sectores sociales, 2022 casi le cuesta la salida también al presidente Guillermo Lasso, pero sin embargo de poco a poco lo hizo. Por ejemplo, el tema de la gasolina super dejó ya al libre albedrío. Y ahora se focaliza el tema de la Ecopaís, ¿no? Y la gasolina, que tiene cerca de 85% de octanaje que se señala.
Pero ¿no cree que es saludable, Sebastián, esto, focalizar el tema de los combustibles? Usted es un periodista con memoria, segundo, y le voy a recordar varios pasajes. En la época del Correa, cuando se dio el cambio de algunas cocinas a inducción, a electricidad, se hablaba ya de focalizar y quitar el subsidio al gas. Uh-huh. En la época de Moreno, se dio el paro del 2019 y luego de aquello, en la pandemia, se retiró una parte del subsidio a la gasolina extra y pasamos de 1.70 a 2.40. Con Lazo se congeló, luego del paro, a 2.40 el precio de la gasolina eco y extra, que es en realidad la que más se utiliza. Sin embargo, se quitó el subsidio a la gasolina super. Y el precio de la gasolina super hoy es precio internacional, cerca de $4. Hoy es el tercer intento, diría yo, por parte del presidente Noboa, de quitar ahora el precio, o digamos el subsidio a la gasolina extra y eco país. Es decir, son todos los gobiernos, incluido el de Correa, donde el cual ya se habló, no se pudo hacer, pero ya se habló del tema de focalizar o quitar los subsidios. Bueno, pero el de Correa fue más mentiroso que nadie. Recuerde que usted que a los señores taxistas les cuentearon, les mintieron dándole una tarjetita. Ese fue el de Moreno, segundo. No, ese fue el de Moreno, no fue el de Correa, no por ánimo de defender, pero para ser rigurosos con la historia. El presidente Moreno les da una tarjeta a los taxistas cuando se incrementó el precio de la gasolina extra y eco, me parece que funcionó 2 o 3 meses nada más. Lo que sí se habló en la época del presidente Correa fue de quitar el subsidio al gas, que sería extremadamente peligroso. Pero el tema de la tarjeta fue también en el gobierno de Correa. Ah, bueno, no recuerdo yo eso, pero en el gobierno de Correa les dieron una tarjetita. Yo le hablo con conocimiento de causa, ¿no? Porque, creo en usted. Porque les dieron una tarjetita de $100 e iban los taxistas. Tengo gente muy cercana al sector de la transportación, uh-huh, tanto la área urbana como el taxismo, y no iban y no recibían absolutamente nada. Entonces decían que esta era la focalización. ¿Cómo creer ahora esta especie de focalización en donde también dice, por un lado, calcula esto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el día de ayer? Mire, la gasolina extra y eco país, 85 octanos, 25 centavos, claro que subió. Pero dice que, por ejemplo, los taxistas consumen 156 galones, equivale a un bono de 40.56 por 56 centavos. Los taxistas, 156 galones. 90 galones, las tricimotos y 145 galones. Del transporte mixto, que van a tener un subsidio de 37.70, los tricimotos de 23.40 centavos y los taxistas $40 con 56 centavos. ¿Cómo creer cuando ya nos han venido engañando justamente todos los gobiernos de turno? Completamente, segundo, y creo que hay que ser lo suficientemente, digamos, tener memoria histórica para decirles a los compañeros taxistas que están escuchando, que están mirando, que luego observarán este video, de que es una mentira más, como ya lo hizo Moreno, Lazo, y usted dice ahora Correa. Claro. ¿Y por qué digo esto? El presidente Noboa les debe a los proveedores del Estado, les debe a los municipios, les debe a las juntas parroquiales, a las prefecturas, les debe también a los hospitales públicos, les debe incluso a las zonas de riesgo. Es decir, ahora sacan como gran noticia que han cumplido las deudas que tienen, por ejemplo, en las poblaciones de Hondubio, aluviones, en el caso de Baños de Ambato y otras. Imagínense usted, ¿cree usted que a los compañeros, compañeras taxistas les van a cumplir? Seguramente el primer mes lo harán, pero después esa es una de las tantas deudas que tendrán con el pueblo ecuatoriano. Les están mintiendo a los taxistas, uh-huh, les están mintiendo a los tricimotos, a los compañeros del transporte mixto, porque después, insisto, lo que van a decir es que no hay plata para cumplir con ellos, pero ya habrán elevado el tema de la gasolina. Vamos a un segundo acápite. Usted ha planteado el tema de los subsidios como un gasto del Estado, pero el problema es que nuestro país es un país petrolero y es un país que refina más del 60% de las gasolinas. ¿Qué significa esto? El país coge su petróleo, cerca de 400 mil barriles, porque estamos bajando la producción petrolera, y una parte de ese petróleo se refina en el Ecuador, se refina en la refinería, valga la redundancia, de Esmeraldas, más del 60%. ¿Qué significa eso? Que la gasolina que sale de la refinería de Esmeraldas no tiene subsidio. ¿Por qué? Porque usted coge su petróleo y utilizó en una empresa pública para refinar su propia gasolina, extra y ecopaís. De hecho, una parte del petróleo se está exportando. Una parte del petróleo se está exportando. Eso significa que las
cifras que ha entregado el presidente Noboa y todos los gobiernos son cifras malintencionadas, porque lo que no le cuentan al país, que incluso sumando lo que usted importa en Eco y Extra y lo que usted está produciendo en Eco y Extra, en esas gasolinas, usted tiene en ese ámbito un ganancial de 120 millones de dólares a favor de Petroecuador o de favor del Estado. O sea, no hay subsidios. ¿Usted me está diciendo que no pierde? No hay pérdida. Uh-huh. Vaya y les informe. ¿Y los 3.200 millones de dólares que salen del tema de los subsidios en el año 2023, por ejemplo, y en este año han bajado 200 millones de dólares más, 3.000 millones? Le voy a explicar, estimado segundo. En el caso del presupuesto del Estado, se habla, por ejemplo, que para educación llegamos a cerca de 3.800 millones de dólares. Pero en el primer semestre no hay ni el 10% gastado. Pero usted dice, hay 3.800. Lo que se presupuesta en subsidios es cerca de 3.000 millones. Pero hay que ver el presupuesto ejecutado, es decir, cuánto al final del año realmente se gastó en subsidios. Yo puedo poner 3.000 millones, así como puedo poner 10.000 millones para educación. Pero el papel aguanta todo. Lo que hay que ver es cuánto el presupuesto, cuánto el Estado realmente gastó en educación, en salud, o en este caso el tema de los subsidios. Bueno, pero es diferente. Por ejemplo, yo sé que no se ejecuta el tema presupuestario en estas ramas, en educación y de salud, muchas veces hasta en el área social no se ha ejecutado. Sobre no todo se ejecuta, en el área social. ¿No? Y eso es donde más se necesita. Tenemos un presupuesto que ha tenido un nivel de ejecución bastante paupérrimo. 10%. Pero aquí, en este sector, en esta área de los subsidios de la gasolina, yo creo que ahí es donde hay más demanda. Sí, por Entonces, supuesto. Entonces yo creo que se debe de ejecutar. Mire, por ejemplo, lo que dice el subsidio en el año 2023. Gasolina extra y eco, 631 millones de dólares. Gas de uso doméstico, 737. El diésel, 1.506 millones de dólares. Y otros subsidios, 135. Total, 3.010 millones de dólares. Y aquí está el tema de las gasolinas, ¿no? La gasolina extra y eco son 631 millones de dólares. Usted habla en base a las cifras oficiales y yo le voy a poner un concepto. El ministro de Economía, Cuencano, ministro Vega, se atrevió a decir en un medio de comunicación nacional de que la gasolina importada es más barata que la gasolina nacional. ¿Eso es verdad? Falso. Porque produce usted, pues, con su propio petróleo. Produce usted. La gasolina a nivel internacional en el mercado, ellos mismos lo dicen ahora, está la eco por encima de los $3. Petroecuador lo produce a 2.20. Uh-huh. Esa es la verdad. Y a partir de eso incluso ya tienen gananciales las importadoras. Tercer elemento, estimado segundo, que le quiero dejar planteado en la mesa. ¿A quién beneficia quitar los subsidios? Les beneficia a los importadores de la gasolina. ¿Cuál es el negocio de los importadores de la gasolina? Traer gasolina a nivel internacional, del mercado internacional, porque ellos no se benefician de la producción nacional. Y cuando usted va y compra en el mercado internacional, la gasolina compra a precio internacional, ¿no es cierto? Cuando trae al Ecuador, tiene que vender a más de ese precio. Ese es el negocio de cualquier importador, de cualquier comerciante. Está abriendo un negocio exactamente, aparte a otro por eso, sector pudiente. Exactamente. Por eso es que el ministro de Economía se atreve a decir una falacia, decir que la gasolina importada es más barata que la gasolina nacional. Es decir, son cifras las que usted acaba de decir, muy bien informado, pero las cifras oficiales completamente maquilladas. Habría que ver y habría que hacer un análisis de las cifras oficiales de Petroecuador, que es la empresa pública que produce petróleo. ¿Qué es lo que están haciendo intencionalmente? Hace años no han puesto un solo perno en las refinerías. Y hay otros que se inventaron una refinería en el Laromo, en el Pacífico, y que luego de 10 años no pudieron construirla. En el correísmo. En el correísmo, sí, con todas las letras. Todos esos, incluido el correísmo, no pudieron solucionar el problema de refinación del país. Cuando usted es un estadista, planifica para 5 o 10 años y sabe que cada vez necesitamos más energía y produce para el consumo interno, que cada vez, insisto, es mayor. Ninguno de los gobiernos hizo esto. A propósito, ¿y sabe para qué? Para que un momento dado haya faltante de gasolina y abrir las puertas a la importación. El presidente Lasso, ¿qué es lo que hizo? Abrió las puertas a todas las empresas internacionales de distribución de gasolina. Recuerde usted, usted tiene memoria histórica. Entonces, al final, esta es una medida que no solamente que pauperiza a las familias ecuatorianas, sino que también beneficia a los importadores de gasolina. Esta es la verdad. Esto es lo que tiene que saber el pueblo ecuatoriano. Entonces, organizan todo un tema de los subsidios. Cuarto elemento en esta mesa, estimado segundo. Hablemos de subsidios. ¿Por qué no discutimos cuáles son los subsidios que entrega el Estado ecuatoriano a pocas familias en lo que se conoce como las favorecer en el servicio de rentas internas por impuestos a las familias supuestamente o empresas que generan empleo?
Eso deberíamos discutir. Eso significa 6,000 millones de dólares. Pero eso es bueno para el país, porque genera fuentes de trabajo. Sí, por supuesto. Pero el sector empresarial va a decir, vamos a invertir en el Ecuador, ya no se nos van a Perú ni a Colombia. Por supuesto, pero habría que ver de esos 6,000 millones. Es decir, según los datos oficiales, 100 veces, 10 veces más de lo que gasta en el presupuesto en subsidio de la gasolina Eco y Extra, ¿cuáles realmente se están beneficiando y cuáles están generando empleo? Le voy a poner un ejemplo. En este país, el 80% del empleo efectivamente es en el sector privado, pero lo generan las pequeñas, medianas empresas. Los pymes. ¿No? Las pymes que se conocen. Ya, muy bien. De esos 6,000 millones, ¿cuánto de eso favorece a las pequeñas y medianas empresas? Poquísimo. Porque esos 6,000 millones que deja de percibir el Estado las entregan básicamente a las grandes empresas, que a la vez, en un segundo momento, son las que no pagan impuestos al SRI. Ejemplo, pruebas al canto, la propia familia del presidente Noboa, que le debe cerca de 90 millones, creo, a la fecha, de... Ese es del tema de la Clementina, de la hacienda Clementina. De la familia del presidente Noboa. A mí me parece completamente... Del papá. Me parece completamente antiético que tu familia le deba impuestos al Estado y que tú seas el presidente Pero, de la República. Alvarito también quiso pagar, quien no le quiso recibir el dinero fue el prófugo de la justicia. Por supuesto, en su momento, pero hoy las deudas con el SRI de la familia del presidente Noboa son 90 millones. Yo creo que incluso habría que hacer una reforma a la Asamblea para quienes tengan deudas con el Estado no puedan ser candidatos. Cuando ustedes, digamos un constructor por decir algo, y le falla el Estado... Incumplido ya no puede contratar más. Exactamente, y tiene una multa... y está bien que sea multado, pero además no puede contratar con el Estado durante 2 años, me parece que es. En el caso de los politiqueros que han estado en el gobierno, le deben al Estado, y no solamente que pueden ser candidatos, sino que pueden ser presidentes. A mí me parece eso una ofensa a la ética y a la moral de cualquier ciudadano ecuatoriano. Sebastián, ¿qué es lo que se va a lograr con estas acciones? Yo les veo bastante apagados a los sectores sociales, ya no quieren salir a las marchas, a las paralizaciones, ni nada de eso. Pero ¿qué es lo que se va a sacar al fin y al cabo de todas esas acciones que inician el 4? Ya estamos a contados días, hoy 1, y en 2 días más, 3 días más, ya tenemos nuevamente protestas. ¿Qué van a lograr con esto cuando ya la cuestión está dada? Yo recuerdo que en el 2019, un colega suyo me hizo la misma pregunta días antes del estallido de octubre, y le respondía de la misma forma que le voy a responder ahora. El pueblo ecuatoriano es un pueblo paciente, es un pueblo pacífico, es un pueblo que quiere trabajar, sobre todas las cosas quiere trabajar y producir, porque el trabajo y la producción genera la papa, la comida, la estabilidad. Pero al mismo tiempo de ser paciente tiene y ha demostrado en el 19, en el 21 y durante muchos años y mucho en todo durante toda su historia que cuando pierde la paciencia y los gobernantes juegan con la paciencia del pueblo ecuatoriano, este pueblo sabe responder en las calles. Pero ya lo han venido ya lo han venido introduciendo este tema de discriminación desde poco a poco para que no le sientan como un garrotazo. Sí, pero por eso le decía al iniciar esta entrevista de que no son 25 centavos. Mes a mes vamos a tener un incremento de la gasolina. De hecho, ahora el 11, me parece que es de este mes, así dice el decreto, habrá una nueva revisión y subirá 13 centavos más. Estamos hablando de cerca de casi de 40 centavos, 45 centavos, que se subirá en menos de un mes. Es decir, el costo de la gasolina va a tener una respuesta que puede iniciar el 4 de julio, pero va a depender de cómo esto genere en realidad en las condiciones de pauperización de la gente. Y si les caen el tema de estos subsidios ahí, ya no habrá excusas para salir a las calles. Sí, yo creo que sí, pero vamos además a ver el 4 de julio, segundo. Usted seguramente va a estar, porque usted es un periodista de calle también, y el 4 de julio estoy seguro que habrá una respuesta no solamente de la clase obrera, sino quiero yo invitar, compartir a toda la ciudadanía que escucha Radio Noticias Cuenca, a que esté desde las 4:30 de la tarde en San Blas. Esta es una respuesta cívica que hay que dar, por supuesto, en las calles, como siempre se lo ha dado frente a las medidas antipopulares de los gobiernos. Pero no se les cae el discurso cuando el presidente dice, vamos a dar estos bonitos de $40, el otro dice que es de 23 y el otro es de $37. Digamos, ya los sectores que más podrían verse golpeados, que son los que utilizan el transporte público, pues ya no van a sentir, porque los otros ya no van a tener excusas, excepto que sean comprometidos, que las autoridades locales hayan asumido un compromiso en campaña y que hoy con este tema de aquí quieren justificar el incremento del alza del transporte urbano, como lo señala el alcalde de la ciudad de Cuenca, el señor Matute.
Este... ¿Por qué se ríe? Si es del apellido Matute. Sí, sí, sí. Le causa gracia. Sí. Ya me desconcentro. A ver, voy al tema del alza de los pasajes. Sin embargo, antes de eso, evidentemente el gobierno ha señalado, como una de las tantas falacias, como creo que se ha demostrado en esta entrevista, y entiendo que los voceros del gobierno no han querido participar de esta entrevista porque huyen al debate. Una cosa es utilizar las cadenas, todas las redes sociales. Loquios. Claro, es decir, pero el tema es que cuando la gente sabe en el pueblo, la gente en la calle, que cuando sube la gasolina, sube absolutamente todo. Puede ser incluso que les den un momento el tema de este subsidio a los compañeros del transporte. Sin embargo, va a estar en debate el costo de la tarifa. Pero además, estimado segundo, cuando usted va al mercado, cuando usted va a dejar a sus hijos a la escuela, cuando usted va al trabajo, utiliza pues el tema de la gasolina extra y eco, sea o no sea. En esta ciudad, por ejemplo, hay cerca de 130 mil vehículos, pero la mayoría de ellos... el taxi, ojo. Sí, no. Todos tienen vehículo. Sí, por eso digo, hay 130 mil vehículos en esta ciudad, más o menos, 130 mil vehículos, que no son taxis la mayoría de ellos, y que utilizan la gasolina extra y eco. Es una medida altamente inflacionaria. Coja los datos del Banco Central, propios datos del Banco Central señalan que el segundo semestre del próximo año llegaremos a una inflación de 4%. ¿Qué significa inflación del 4%? Que todos los precios van a subir. Si usted es una especulación que debe ser controlada por todas las autoridades. No, a ver. No, la inflación no es especulación. La inflación es una medida técnica que lo hace el Banco Central, no Sebastián Ceballos. Ya. El Banco Central dice 4% en el segundo semestre. Ya, pero a ver, dice sube la gasolina, entonces vamos a subir todo, porque de ahí se agarran para subir todos. A entonces, ver, la pregunta es ¿por qué sube la inflación? A ver, los Estados Unidos ahora están con inflación al 3 algo%. Bajaron, estaban en 7.8, lograron controlar. En este país, un país que no tiene el mismo sistema de ingresos que los Estados Unidos, que no tiene el mismo salario que un trabajador en los Estados Unidos, vamos a llegar a la inflación en dolarización más alta de la historia, 4%. ¿Por qué se da una inflación del 4%? ¿Por especulación? No creo, solamente. Se da por el incremento del IVA. En este país hay más ventas, pero no porque se vendieron más productos, sino porque el costo subió. Esto implica un impacto directo en la canasta básica. Cuenca. Cuenca es la ciudad más cara del país. En tema de canasta básica. Porque hay más circulante, sí, por supuesto. Pero y ahí también va el tema de la especulación también. Sí, porque dice, wow, nos subieron todo, entonces vamos a subir nosotros también un poquito más. Pero ya cuando ya están subsidiados los taxis, el transporte urbano, las camionetas, hasta las tricimotos, entonces ya no tiene de dónde agarrarse. Permítame discrepar, estimado segundo, porque la medida inflacionaria, insisto, afecta directamente a 100 mil vehículos. ¿Qué dijo el ministro Vega? 80 mil, dice el ministro. 80 mil que se van a beneficiar de estos subsidios. Sí. Pero ¿qué dice el ministro Vega? Que la gente a quien está directamente vinculado el subsidio de la gasolina es gente que gana más de $1,800. Vaya y pregunte de usted si los deliveries ganan $1,800. Pero para ellos también hay el subsidio. No, para los deliveries no. Pero a los tricimotos sí, claro. Pero los deliveries no. Los deliveries no. Ellos van a pagar total. Ellos van a pagar total la tasa, el precio de la gasolina, que es 2,72. Exactamente. Usted tiene carro, yo sé que usted tiene carro, conozco su vehículo. No es tan clase popular, pero usted no tiene un sueldo de $1,800, y eso sí puedo decirlo. Según el ministro Vega, sí. Yo tampoco tengo un sueldo de $1,800. Bueno, pero uno sí puede pagar la gasolina. No. El problema pero es hay que muchos que tienen y no quieren pagar la gasolina. Por supuesto. Hay otros que utilizan el tema de los combustibles para calentar las piscinas. Hay otros que la utilizan para el tema del narcotráfico. Por supuesto. Yo fui testigo de esto cuando había estado en San Lorenzo, en Esmeraldas. Veía cómo en las estaciones. Usted, por ejemplo, en San Lorenzo, yo sé que usted también conoce Esmeraldas. Y San Lorenzo es la frontera con Colombia y también al otro lado el Frente Olive Sinisterra, el Frente 48 Las Farc y todo eso, ¿no? Pero usted ve, por ejemplo, en las bombas, en las estaciones, tiene dos estaciones de bombas San Lorenzo, ¿no? Y ahí empiezan a generar, claro, unas tremendas colas con, ya no con vehículos, ni con motos. Las motos van al último porque madrugan, 1:00 a.m. está la gente con sus canecas inmensas. ¿Para qué? Pasarlas al otro lado en donde tienen los laboratorios de droga y es utilizado este combustible para aquello. Completamente segundo. A ver, dos hechos te ha puesto. A ver, el que calienta la piscina, primero. Al que calienta la piscina, por supuesto hay que cobrarle más, pero cóbrele en el impuesto a la renta. Cóbrele en lo que les deben, porque el que tiene piscina, seguramente, muy pocos tienen piscina en este país, es
o son parte de los deudores del servicio de rentas internas, son los que evaden o eluden el tema del impuesto a la renta. A ellos usted tiene que cobrarles más, completamente de acuerdo, pero no les cobre en algo donde pagamos todos por igual. El impuesto a la renta es distinto. Usted paga distinto al señor Álvaro Noboa. ¿Por qué? Porque el Álvaro Noboa tiene piscina, usted no tiene piscina en su casa. Y dos, con respecto al narcotráfico, denle donde les duele, pues. En este país, más allá del dichoso plan Fénix, no han tocado un solo centavo del narcotráfico. Perdóneme que le diga. ¿Por qué? Porque el lavado de activos en este país se calcula en cerca de 4,000 millones de dólares. ¿Dónde se lavan los activos del narcotráfico? Cuando usted le toca donde le duele el narcotráfico o a las bandas por fuera de la ley, es donde tienen la capacidad para financiar armas, para financiar personas, para financiar todo lo que supone el narcotráfico. Denle donde les duele, pues. ¿Por qué no lo han hecho? Habrá que generar una respuesta más contundente. Por ejemplo, estamos de acuerdo todos en el eso. El tema es de que nos subieron también el IVA por el asunto de la seguridad y hoy vemos que no hay tal porque la Policía Nacional, quien le compete el tema de seguridad, no está al mismo nivel que los grupos delincuenciales organizados. ¿Y por qué pasa eso? Y las instituciones también que han generado, claro, una especie, son blandengues. Hay municipios que también, como hemos visto, el de Agustín Intriago, que era coludido con grupos delincuenciales organizados, en donde se adjudicaban las obras. Por supuesto. Entonces, diferentes niveles de gobierno también ahí, y ahí es donde se necesita control. Pero ya no policíacos, sino otro control más especializado. No hay, porque en eso debería encargarse la Contraloría General del Estado. Los fiscales, en este país los jueces están coludidos en algunos casos con los politiqueros que están en el gobierno y en otros casos con las bandas que están por fuera de la ley. Insisto, la parte central del narcotráfico aquí y en la China es el sistema financiero, es cómo pueden lavar su dinero, porque si no pudieran, si solamente pudieran tener encaletada la casa, no hay pues negocio del narcotráfico, porque la plata no se encaleta. Yo entiendo que puede haber plata encaletada, pero la plata entra al sistema financiero, entra al sistema económico de un país, y frente a eso no se ha hecho absolutamente nada. Y eso es lo que tienen que responder las autoridades. Y le doy algo más. En esta provincia, estamos viviendo en una de las provincias donde está uno de los cantones más explosivos. Ponce Enríquez. Exactamente. Pareciera como está lejos de Cuenca, que no es parte de la provincia de La Soya. Asesinaron a mi compañero alcalde, y no hay un solo responsable. Y la fiscalía no ha dicho nada. El gobernador no ha dicho absolutamente nada. Hace poco hubo y encontraron personas asesinadas, enterradas en una montaña. 18 personas en este mes, nada más. Es un pueblo que vive, yo decía en Twitter o en X, que es un pueblo que vive entre las balas y el miedo. Claro, este día sábado nomás otra balacera. El sábado. En pleno centro del cantón Camilo Ponce. En pleno centro. Querían asesinarla a una niña, una menor de edad. La gente se desesperó, empezó a pedir... Y por eso hay que cuestionar la acción de la Policía Nacional, que cuando necesitan custodia para bajar el loro, ahí sí están patrulleros, motos, hasta vehículo de la PJ. Y cuando quieren matar a una niña, no aparece nadie, ni la policía, no aparece ni las Fuerzas Armadas. Por supuesto, y no han dicho absolutamente nada. Y la Ponce Enríquez es parte de nuestra población. Y finalmente, usted ha tocado bien. No es, y menos en la condición actual, en el contexto actual que vive la ciudad, la provincia y el país, no es oportuno el incremento de los buses de la transportación urbana. ¿No cree que se va a agarrar de esto el alcalde para decir, wow, ya subieron, entonces también el estudio determina 45 centavos y todo eso? Yo creo que la Universidad de Cuenca, no conozco el estudio porque entiendo que lo tienen bajo llave, pero deberían en primer lugar publicar el estudio. Y yo quiero saber cuál es el 33% que quiere que le suban a 35 centavos y el otro porcentaje a 40 centavos. En esta condición económica que vive el país, habrá que ver quiénes están de acuerdo. Hay que preguntarles además a los usuarios del bus, a los cerca de 400,000 personas. Dicen, y yo comparto, de que ahora hay menos usuarios. Claro, porque algunos migraron, pues. No porque la gente no quiere utilizar bus, claro, o está en el tranvía solamente, sino porque muchos migraron. ¿Y saben por qué migraron? Porque no hay condiciones. ¿Y saben lo que van a hacer si suben el precio de la tarifa? Van a hacer que la gente migre más. Y van a hacer que la gente no pueda pagar la olla. Hoy, en estas condiciones, el alcalde debe escuchar. Y haga lo que ha dicho. Y lo está escuchando. Y porque... haga lo que ha dicho. Levante a la ciudad, como él siempre dice, para reclamar los recursos que le corresponden a Cuenca. Si a Cuenca le deben 3 meses, como ha dicho el alcalde, ahí está la plata para mantener el subsidio. Si es que Cuenca tiene la capacidad de entender y amar a Cuenca, como él dice, entonces hay que amar a los sectores más vulnerables. Pero y entender ya, que no tienen ya recursos. Ya amó también, focalizando más la eliminación de los subsidios. Del
tema del agua, por supuesto. Y, pero ahí, y hubo un incremento, no es una medida antipopular. Por supuesto que es una medida antipopular. Y nosotros lo denunciamos y dijimos que esa medida no era una medida que correspondía a los recursos. Porque además, ¿cuál es el tema? Pero, lo mismo que pasa a nivel nacional. Ustedes son selectivos, Sebastián. Para nada. Yo le veo, por ejemplo, al señor Oscar Reynoso, al ingeniero Reynoso. Wow, parece el relacionador público del alcalde. No, más bien al contrario. Entonces, estuve Edison con Oscar. Delech, claro, tiene una posición bastante clara y todo eso. Pero usted ve nomás en la página del sindicato. Es en las relaciones públicas de la administración municipal. Yo creo que en el caso de Oscar, y entiendo que hay ahí varias reclamaciones en temas de términos de contrato colectivo, pero más allá de eso, estimado segundo, aquí en la provincia de La Suay, y usted bien dice, hay que ser mucho más enérgicos en lo que está pasando. Aquí nos pusieron una tasa a los carros y vehículos por parte de la prefectura. Claro, para supuestamente cunetas, bordillos y asfalto. Yo no he visto un solo kilómetro de asfalto que no haya sido contratado por la ex prefecta Cecilia Méndez. Todo eso, lo que están inaugurando, fue contratado en la administración anterior, y está bien que se mantenga, por supuesto, pero no vengan a hablar de 150 kilómetros, como dicen las cuñas de radio, por favor. Aquí nos clavaron... En Ecuador inmediato, no ha visto la publicidad. Por supuesto, aquí ya nos clavaron incremento del agua, pretenden incrementar el precio del bus. Pretenden también el tema de los impuestos por contribución especial de mejoras el próximo año. Es decir, están haciendo que esta, que es la ciudad ya más cara del país, por supuesto que es la más linda, pero se transforme también en una ciudad invivible. Es decir, hay un reportaje que hizo Diario El Mercurio con respecto a la gentrificación que hay en la ciudad, que es la expulsión de quienes viven en la ciudad para que cohabiten. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad más cara del país. Yo prefiero una ciudad linda, por supuesto, pero también con derechos. Y eso significa pensar en los más vulnerables. Muy bien. ¿Qué va a pasar si es que se agarran de esta situación del tema de los subsidios para incrementar la tarifa de transporte urbano? Y vamos a movilizarnos. De hecho, entiendo que la movilización del 4, y lo anunciamos porque he conversado con los dirigentes sindicales, tendrá un paso por el municipio de Cuenca para exigir, reclamar primero la socialización de vida y lo segundo, que los recursos del municipio se inviertan en la gente. Por supuesto que mis compañeros del bus merecen un incremento, pero eso tiene que ser subsidiado por el municipio. Pero no ya van los del bus y ya van los del taxi también. Entiendo que mañana digo, en un futuro inmediato estará los del taxi, que habrá que discutir también, por supuesto, el tema de las tarifas. Yo entiendo a mis compañeros transportistas y les convoco a ellos a que tomen, como lo ha hecho creo que el presidente de una de las cooperativas más importantes o asociaciones más importantes, Eduardo Andrade, que ha dicho, no nos han abierto ni siquiera la página web y lo que están haciendo a nivel nacional no le corresponde a los taxistas de Cuenca. Me parece que es una posición digna y valiente. Alguien va a tener que pagar toda esta situación y ese alguien es el mismo ciudadano. Sí, pero hay formas que usted tiene de contribución al municipio. Aquí se ha discutido mucho con respecto si las fiestas o no. Yo estoy de acuerdo que se hagan las fiestas porque creo que reactiva el turismo, pero en momentos donde el contexto es distinto. Hoy hay un contexto en el país de pauperización. Están a pocos días de emitir, ojalá no maquillen, las cifras del primer trimestre del año, que seguramente saldrán no tan alentadoras. Y Cuenca, insisto, es la ciudad más cara del país. Así es. Una de las ciudades con mayor índice de migración de todo el país. Y una de las ciudades con más fiestas del país. Que esos... defiende el sector turístico con justo derecho, pero yo veo que únicamente el sector turístico, el sector de los hoteles, restaurantes, bares, reclama únicamente para ellos, pero ellos no contribuyen absolutamente en mayor cosa a la sociedad, al bienestar colectivo. Yo he hablado con Juan Pablo Vanegas, a quien le expreso un saludo y un reconocimiento, y más bien lo que reclama Juan Pablo, que es parte de las asociaciones de turismo, es que haya una planificación, porque aquí se hace todo al tropel. Entonces se me ocurre hacer fiesta de los balcones y se hace una fiesta de los balcones. Obviamente las fiestas de Cuenca, que siempre serán festejadas y que siempre tendrán visitantes, pero el turismo es otra cosa. El turismo significa planificar durante todo el año de la mano con el sector privado, que es lo que se va a hacer para tener todo el año visitantes. Cuenca es una ciudad que por sí mismo se vende y hay que venderla no solamente con conciertos, sino hay que vender por el atractivo, por la gente, por todo lo que tenemos, a que por supuesto hay que preservarlo e insisto, utilizar los recursos para que la gente pueda vivir muy bien. Sebastián, en la parte final, ¿cómo vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional? Porque 4,000 millones que va a ser desembolsado hasta el año 2026, año 2027. Estamos con un subsidio con cerca de 3,000 millones de dólares. Hasta el año 2026 pretenden dejarlo en 1,400 millones de dólares
Y hasta el año 2029, 2028, 2029, 2028, quieren llegar a 885 millones de dólares. Si no, no va a haber plata. ¿Quién nos va a prestar? Entonces, si no vamos por estas medidas que ya las está aceptando el presidente de la República, ¿de dónde vamos a pagar la plata? ¿Quién nos va a prestar la plata? Yo creo que es necesario discutir en este país lo que ha propuesto entidades como el Banco Mundial en la época post-pandemia. ¿Qué plantea el Banco Mundial? El Banco Mundial, no yo, que hay que revisar lo que gasta un país en desarrollo, o un país subdesarrollado, o un país en vías de desarrollo en términos de deuda externa. Eso plantea el Banco Mundial. Uh-huh. Y que hay que reformular varios tramos de la deuda. Otros han planteado moratoria a la deuda. ¿Y sabe por qué? Porque usted dijo bien, entraron 1.000 millones de dólares, pero no entraron a la economía nacional. No entraron ni para vías, ni para hospitales, ni para escuelas. De esos 1.860 millones de dólares fueron inmediatamente. ¿Cómo entraron? Salieron para pagar deuda, pero no deuda social, sino deuda a los tenedores de los bonos y a las entidades internacionales como el propio Fondo Monetario Internacional. Este país, usted tiene, en este año el país tiene que pagar cerca de 8.000 millones de dólares, y a partir del próximo tiene que pagar lo que recanjearon la deuda el señor Moreno y el señor Richard Martínez. Estamos hablando de que vamos a tener que pagar tramos anuales de cerca de 10.000 millones de dólares. Es decir, toda la plata que va a entrar, incluido lo que usted va a dejar de, o va a pagar en la gasolina, no va a ser para deuda social. Y cuando usted, en una economía que está con traída, no le ingresa recursos por parte del Estado, todo el sector privado va, o una parte del sector privado va a quebrar, va a tener menos ganancias, va a tener menos ventas, van a quebrar pequeñas y medianas empresas, como ya lo están haciendo. Hay un dato que le invito a usted a que averigüe, que hay un cierre de empresas, yo estoy intentando sacar el dato, en la ciudad de Cuenca como nunca antes ha habido en la historia de esta ciudad. Cierre de compañías. Averigüe, si tiene el dato me pasa. Muy bien. ¿De dónde vamos a sacar la plata? No me contestó. Sí, claro que le contesté. Y le contesté al inicio de la entrevista. Hay que cobrarles a los morosos. En este país, de acuerdo a la CEPAL, hay 7.000 millones en elusión y evasión tributaria. Pero habrá que ver también los políticos que se nos roban la plata. Por supuesto. Y dice que quieren volver a rescatar el país. Por supuesto, porque... son unos ladrones. Sí, por supuesto, porque yo sí discuto, y hay que poner al debate, cómo tres empresas de las familias del presidente Novoa se llevan tres contratos millonarios en este país. Uh-huh. Solamente. Ahora, existen esas empresas. Claro. Claro, es que hay que discutir esos temas que son los problemas centrales del país, uh-huh. Porque mientras unos padecemos la crisis, otros enriquecen sus bolsillos. Claro, o sea, la ciudadanía estaría de acuerdo siempre y cuando estas acciones terminarían en beneficio de todos los ecuatorianos. Correcto. Pero vemos que llegan estos ladrones y se nos van robando todo lo que nos incrementan. Absolutamente, llegan al poder para beneficiarse. Y mire, además de esto, hay que decirlo, el caso de las sentencias de algunos casos en el correísmo, no han pagado absolutamente nada. El ladrón de Jorge Glass sigue nomás ahí en huelga, creo que lo ha superado hasta Jesucristo, en huelga de hambre, y no devuelve, no vomita un solo centavo. En este país hay casos de corrupción que harían que salgamos incluso de la crisis y que no estuviéramos hablando del tema de los subsidios, sino de cómo invertir mejor en educación y en salud. Siempre y cuando no robe. A eso me refiero. Los casos y hechos de corrupción, que al final es robarle al Estado, que al final es robarle a la gente, se lleva más plata de lo que se invierte en educación y salud. Perfecto. Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular. Gracias por estar en este medio. Gracias, segundo. Un abrazo. Marcamos pausa y volvemos con análisis con Clever Pinos. Un país en desarrollo promueve diversidad, generando ingresos y oportunidad. En Loma Larga trabajamos con la comunidad, con transparencia, respeto y equidad. Cuidando el bienestar de la gente, cuidando el medio ambiente, el agua. Lideramos la innovación minera, porque haciendo lo correcto, el proyecto minero Loma Larga es sinónimo de progreso y crecimiento. Somos Loma Larga. Progresemos juntos. Dandy Precious Metals. Toda una historia musical. 75 años de escuchar y bailar al son de los locos del ritmo. Única presentación. Viernes 5 de julio, 20 horas. Teatro Casa de la Cultura. Después que nos besamos. Te esperamos a ti y toda tu familia. Invitados especiales, Juan Manuel Ochoa y Diego Zamora. Entradas a la venta en El Surtido y Almacenes Victoria.
Bueno, luego de la entrevista con el señor Ceballos, Sebastián Ceballos, vicepresidente de Unidad Popular, evidentemente yo les recomendaría que comiencen a cambiar un poco el discurso, ¿no? Yo creo que si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos generando las mismas propuestas, el resultado va a ser igual, ¿no? Desastroso para el país. Creo que se vuelve necesario que el país, en este caso, consolide una propuesta para salir de esta situación crítica de subdesarrollo, ¿no? El tema es de que si seguimos en lo mismo, quejándonos de lo mismo, que me da la impresión, y la gente ya no cree mucho, ¿no? Como que la gente tiene otra esperanza de que el país formule propuestas que generen empleo, que generen confianza, que haya más dureza para quienes cometen delito, como que la gente quiere más seguridad, porque el Ecuador es un país, yo diría, muy importante, sobre todo pues en la medida en que puede evidentemente generar riqueza y bienestar para la sociedad. Pero si seguimos en la misma situación, el tema de los subsidios se sigue discutiendo. Mi punto de vista ha sido evidentemente claro en función de que no se puede seguir, en este caso, en esa misma línea. Ya los subsidios solamente a los combustibles nos ha costado en los últimos 20 años fácilmente sobre los 50 mil millones de dólares, ¿no? Es cuestión solamente de que multiplique 10 por un promedio de 4 mil millones, están 40 mil millones. Y en los últimos 20 años, lógicamente, esto llega a una cifra realmente llamativa, ¿no? Por la condición y las características de cómo se ha manejado el tema de los subsidios. Así es que creo que es importante que cambiemos de idea. Veía que en Argentina, luego de casi 40 años, se comienza a regular el gasto público, ¿no? Que lamentablemente no se ha generado para un bienestar de la colectividad, porque el bienestar se va generando dando empleo, educando a la gente, generando un buen esquema de salud preventiva. El desarrollo de la población se genera con el mejoramiento de las condiciones de vida, servicios básicos, posibilidades de un crédito que pueda ser motivo de alguna facilidad con respecto al resto de personas. Pero si las políticas populistas se siguen manejando, es desastroso. Veía que, por ejemplo, el déficit fiscal, en tan poco tiempo el señor Milei, de la que tampoco soy admirador, por supuesto, pero que genera la necesidad de poner un freno, pero con toda la fuerza del caso, para que el déficit fiscal no siga creciendo y el endeudamiento público se vuelva impagable y tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hay que cambiar de discurso, ¿no? El Fondo Monetario Internacional no es el responsable de lo que nos pasa en el país, son los políticos, y entre los políticos muy vivamente se terminan tapando y acusando que el Fondo Monetario Internacional es el responsable. Créame que la gran responsabilidad de toda la crisis que tenemos en el país son los que nos han gobernado, a nivel nacional, a nivel local, a nivel provincial, lo que ustedes quieran. Consecuentemente, intentar buscar responsables y culpables, creo que me parece que es una situación que hay que pensar muy seriamente, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser lo mismo, ¿no? Así es que no le echemos la culpa al Fondo Monetario, tampoco le estoy defendiendo, pero el Fondo Monetario es la banca de última instancia. Cuando los países están con la soga al cuello, cuando están ya sin oxígeno, es cuando los países recurren al Fondo Monetario y le dicen, oiga, preste un poquito de dinero porque ya no doy más, ¿no? El Fondo Monetario dice, sí, te presto la plata, pero tienes que hacer esto. Creo que es una situación, yo diría, hasta razonable, ¿no? Porque nos peleamos con el Fondo Monetario Internacional, y si ustedes ven el histórico de quienes le han endeudado al país, realmente es terrible, ¿no? Vemos que se ha generado un endeudamiento agresivo, irresponsable. El déficit fiscal siempre nos ha puesto en apremios como consecuencia de que tenemos más gastos de los ingresos que podamos tener. Sumemos a ellos la complicidad de ciertos funcionarios
por la trascendencia de la política, que son los que generan no pago al servicio de rentas internas, evasión tributaria, trampas que se generan haciendo por parte de varios empresarios evasores que no merecen ningún tipo de consideración. Si es que el Estado regula, ¿no? Si es que tanto me ingresa, tanto gasto, vamos bien, ¿no? Vamos bien, allí el país va a tener desarrollo. Y la abundancia del gasto corriente, de la burocracia, tiene un peso, ¿no? Los problemas, y habrá la oportunidad de comentar en esta semana, el abuso sindical, por ejemplo, esto ya tiene que ser frenado por parte del gobierno. No puede ser posible que sindicatos, ¿no? Sindicatos como los del sector eléctrico les generen beneficios de 78 millones extras a los buenos sueldos que tienen. ¿A cuenta de qué? Allí se están robando la plata, ¿no? Porque estos logros sindicales le perjudican al Estado y son, en este caso, cómplices de la pobreza que se da en el país, ¿no? Veía el sindicato de los sectores eléctricos tienen comisariato, vacaciones, ¿no? Por cada niño también tienen un subsidio. No molesten, pues, ¿no? Yo creo que ese tipo de situaciones se dan. Igual es en la CNT, ¿no? Yo me acuerdo que incluso a nivel local, y parecería de Ripley, en etapa, cuando alguna vez nos tocó trabajar, los logros sindicales eran peluquero, ¿no? Tenían peluquero, manicurista, ese tipo de logros se generaban a través de la mal concebida, del mal concebido manejo sindical, que son un perjuicio. Mañana podemos tocar este tema que me parece importante. Hoy teníamos una entrevista con el general Juan Méndez, nos está fallando, era un personaje importante en medio justamente de la tragedia de la Josefina. Pero bueno, vamos con más temas, porque Francisco Jiménez ya aparece con otro movimiento político, ¿no? Es decir, ¿qué manera de cambiarse de camiseta? Este es un tema que tiene que regularse en el Código de la Democracia, ¿no? Si mañana alguien pertenece a un partido político, por lo menos que espere unos 4 años, pues, ¿no? Que haya una especie de escenario en donde que por lo menos pasen unos 4 años para que tenga otra camiseta. Aquí hay unos camiseteros que baten récord, ¿no? Y la verdad es que esto no puede ser. Además, ni siquiera hay la actitud de tener coherencia con respecto a qué tienda política es decir, hablábamos de algunos que comienzan siendo de izquierda y terminan en extrema derecha. Y eso no puede ser, ¿no? Veamos a Francisco Jiménez, que ya tiene un recorrido y que ya puso en funcionamiento su movimiento Acción. Veamos, por favor, lo que dijo Francisco Jiménez. Antes se había visto a los sectores más olvidados, más abandonados y más maltratados de nuestro país. Claro que las mesas han sido criticadas de ambos lados del espectro político y social, porque a los conflictivos de siempre se les acaba el discurso. Pero preguntemos a las poblaciones de Chibuleo o de Lumbisí, o de Mocache, o de Juquillara, para ver si la colocación de créditos por 77 millones en las distintas cooperativas de ahorro y crédito en los sectores populares, o la condonación de deudas por 58 millones, o el apoyo a las instituciones de educación intercultural bilingüe, no los han ayudado a ellos. Y a muchos otros, a vislumbrar un futuro distinto al que conocía, más justo, más equitativo y más solidario. Por eso les digo que debemos buscar con toda nuestra convicción un acuerdo político entre las fuerzas democráticas centristas, de centro izquierda, de centro derecha, que sí quieren impulsar un cambio real en el Ecuador. No se puede pretender hacer política paseando a la política de contenido ni tampoco reduciéndola a un mensaje de TikTok. No podemos limitarnos a ser espectadores de los insultos, acusaciones y agravios que algunos actores políticos y no políticos ensayan cotidianamente en un despliegue de vanidad e inconsciencia tan vacío
como insultante por la gravedad del momento. Hoy estamos ante una nueva instancia, una nueva oportunidad de recomponer lo que está mal, una nueva posibilidad de hacer las cosas bien. Las elecciones que se avecinan serán el nuevo termómetro donde se mida nuestra vocación de servir al país o nuestra mediocridad. Aquí veremos nuevamente las... Este señor ya va por la cuarta o quinta camiseta, creo, ¿no? Y la verdad es que eso le denigra a la política, y eso yo creo que tiene que cambiar. Es evidente que el código de la democracia debe poner ciertas cláusulas, y una de ellas, creo que por lo menos que pase un tiempo, el tiempo suficiente, como para que no veamos lo que seguimos viendo en el Ecuador. Hay unas fotos, ¿no? Hay unas fotos, póngale por favor, para hacer ese acuerdo de Francisco Jiménez. Francisco Jiménez, buen día, ¿no? Allí está en una foto, miren con quién está, con María Paula Romo. Gordita está María Paula, ¿no? Allí en esta fotografía. Estos eran de la ruptura de los 25 en la fotografía que ustedes están viendo, ¿no? Participaban de la política, fueron luego alianza con el correísmo. Ponga la otra foto, por favor, en donde pues efectivamente luego Francisco Jiménez, ahí está con Correa, jovencitos, ¿no? Firmando como gobernador de la provincia del Guayas, ¿no? Fue una época en donde la ruptura se unió al correísmo y varios de sus integrantes participaron de ese gobierno. Y la última, hay una fotografía más en donde el señor doctor Francisco Jiménez Buendía participó como ministro de gobierno del señor Guillermo Lasso. Ahí está la fotografía. Y ahora tiene ese nuevo movimiento que se llama Acción. Dice que va a ser candidato, entiendo, para parlamentario. Ese vaivén de la política y esta situación es lo que denigra y lo que hace que tengamos una situación nada agradable. Hagamos más de esto, porque ya tenemos la agradable visita de un personaje muy querido en la ciudad de Cuenca, y que vamos a conversar con él para reeditar momentos, yo diría, de uno de los acontecimientos históricos de la ciudad de Cuenca, que fue la tragedia de la Josefina de un 29 de marzo de 1993. Y el general Méndez, que le tenemos aquí en nuestro medio, le veo muy bien al general, ¿no? Siempre se le veía a usted un superhombre, le veíamos, era... Siempre dispuesto a proteger al pueblo. Así. Y el general nos visita en esta mañana. Él está de visita aquí en la ciudad de Cuenca, el general Juan Méndez, que fue el que estuvo muy cerca de un proceso que alarmó a toda la región por las consecuencias de esta tragedia, que de pronto los jóvenes no tienen idea lo que nos tocó vivir en aquella época. Hacíamos el papel de reporteros, ¿no? Y la concentración era en el sector de Tamuga. 33 días pasaron para que se logre, a través de una resolución del general Juan Méndez, que en su momento era el comandante de la tercera división del ejército Tarqui, y que fue parte de este proceso en un comité que realmente se puso en una situación complicada por el volumen, por la condición de esta tragedia. De eso vamos a recordar un poco. General, bienvenido, muy buenos días, un gusto que esté por acá. Gracias, un placer, un saludo para sus radio escuchas. A ver, ¿qué se acuerda usted? Ya tanto tiempo ha pasado, general, usted ya ha escrito, debe haber contado muchas veces. Han pasado 31 años ya de esta tragedia, y que evidentemente nos pone en un escenario de mucha preocupación en la actualidad por lo que pueda pasar. Así es. Mire, es la preocupación constante de ver que los políticos especialmente y las autoridades de turno realmente se han olvidado de que es una tragedia, y que esa tragedia se puede volver a repetir en cualquier momento. Nadie sabe cuándo, pero ahí están las rocas milenarias que lamentablemente tienen una contextura geológica muy peligrosa de deslizamientos. Es simplemente cuestión del tiempo,
y de las condiciones para que los factores desencadenantes hagan que esas rocas y todos esos cerros, al igual que el cerro Tamuga, se vayan abajo. Eso va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Eso lo sabe solo Dios. Entonces, lamentablemente, la gente ha olvidado, y eso es culpa de las autoridades y de nosotros los viejos, que no recordamos a las nuevas generaciones que eso es una tragedia que puede venir y que hay que prevenirla. ¿Hay que prevenirla cómo? Enseñando a las nuevas generaciones, a las familias, cómo hay que enfrentar esa amenaza. Hay que enseñar a las nuevas generaciones que deben vivir con esa amenaza, que no se va a ir nunca, porque está ahí. Bueno, ya había la advertencia, acuérdese. Así es. De Fray Vicente Solano, ¿no? A más de eso. Él ya le escribió, estamos hablando hace más de 100 años, que advertía de lo que podía pasar en este lugar, y lógicamente con el tiempo se han ido haciendo trabajos, pero no es suficiente. Yo le quiero pedir a usted que recuerde ese escenario que fue conmovedor en esa época aquí en la ciudad de Cuenca. Mire, el escenario fue indudablemente apocalíptico. Murieron más de 75 personas, el cerro se fue abajo, más de la mitad del cerro, se taponaron los 10 ríos de Cuenca, más los ríos de la provincia del Cañar, desapareció el río Paute, quedó totalmente seco, era impresionante, y naturalmente eso fue un escenario muy grave, que el país y el pueblo, especialmente del Austro, Cuenca, miren, así es. Entonces, mire, se puede ver, esta educación debe dárseles a las nuevas generaciones para que aprendan a convivir con esta amenaza que en cualquier momento puede efectivizarse otra vez. La mitad del cerro Tamuga está ahí y listo para deslizarse. El problema es que no tomamos en cuenta los factores desencadenantes, no tomamos en cuenta los indicios de lo que puede suceder, y frente a eso la pérdida de vidas humanas es muy grave, muy grave. Ventajosamente a mí la misión que me dieron y la que tenemos todos los soldados es salvar vidas, y eso es lo que hicimos en ese tiempo, como lo estamos haciendo ahora frente a otra amenaza, frente a otro fenómeno, ¿no es cierto? Los soldados siempre enfrentan las amenazas para proteger a su pueblo, y el día que no lo hagan así, pues habrá desaparecido el ejército ecuatoriano y las Fuerzas Armadas. Porque el día que no se entienda que la misión fundamental es esa, entonces ya no habrá razón de que exista. Así de simple. ¿Qué se acuerda de esa fotografía? Mire, esas son la fotografía en donde ya se ve la dimensión de lo que iba creciendo el agua hacia la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es la amenaza y por qué el título de mi libro, que lo lancé aquí en la ciudad de Cuenca en el 2017, Cuenca, la próxima tragedia? Muchos me recomendaron que ponga la tragedia de la Josefina, no, es Cuenca, la próxima tragedia. Recordemos que el agua llegó prácticamente hasta Capurispamba. Claro, claro. Y de ahí, si hubiera sido unos 10 días más, llegaba al aeropuerto de Cuenca. ¿Y por qué pasa eso? Y usted nombró a Fray Vicente Solano. Él es uno de los primeros en darse cuenta de eso, que era un estudioso. Después ya... fotografías generales. Así es. Ese es el lago. El lago que se formó, que tuvo 280 millones de metros cúbicos de agua. Que saliendo toda esa cantidad de agua, la hidroeléctrica de Paute hubiera volado por 100.000 pedazos. Y hoy, 31 años después, estamos viendo cuán importante es la central hidroeléctrica de Paute para la economía y la supervivencia del país, pero no tomamos en cuenta. Entonces, mire, hay que proteger. Si ahora nos está haciendo efecto, ¿qué hubiera pasado si eso se hubiera destruido? Si los soldados con las autoridades y todo el pueblo no hubiéramos trabajado como se trabajó. Entonces es importante pensar que hay que trabajar, que hay que pensar también que la amenaza está ahí. Las rocas y sus junturas se están deslizando milimétricamente todos los días. Y siguen explotando. Ya, ¿no? Y siguen explotando las arenas. Entonces, mire, ¿culpa de quién es eso? De las autoridades de turno. Entonces, las autoridades de turno, el pueblo ya debe exigir, como exigía antes, que cumplan con su deber.
Si se les nombra autoridades, es para que sirvan al pueblo. De tal manera que un lago de esa magnitud, cuando salió o se desaguó la Josefina, pues era apocalíptico. Yo estaba controlando a mis tropas desde el helicóptero y a la gente de Paute, que yo a todo Paute les saqué 600 metros arriba. Ahí les tenían campamentos. Y si no hacía eso, hubiera tenido centenares, miles de muertos. Pero ventajosamente, y Dios mediante, se lo hizo bien. Pero se olvidaron. Ese acontecimiento es importante, ¿no? La decisión que tomó y el día ya de la explosión, digamos, de la utilización ya de los elementos para retirar el material, que fue en la madrugada del sábado primero de mayo, ¿no? Así es. Mire, es que las cosas son como Dios dispone. Fue una decisión difícil. Bueno, indudable. ¿Ah? ¿Qué es lo que podía haber pasado? ¿Y si fracasaba? ¿Qué tal si fracasaba? Hubiera estado contestándole desde el penal García Moreno. Y nadando en el Parque Calderón. Exactamente. Mire, el problema es que habíamos luchado tanto, la gente estaba tan desesperada. Hubo un día en que de las 7 de la mañana a las 11 de la mañana se inundaron alrededor de 200 casas en el sector de Chayabamba. Imagínense, en tan pocas horas. Porque la gente no creía. Veía la amenaza, pero no creía. Y hasta cuando vino la inundación, que era una inundación silenciosa por el desnivel hacia la ciudad de Cuenca. Recordemos que Fray Vicente Solano dice que Cuenca era una gran laguna lacustre y que en algún cataclismo se abrió, se rompió el Tahual y se formó el río Paute, y Cuenca quedó para ser la ciudad que es ahora. Pero por eso mismo tenemos que tener cuidado y pensar que eso se va a repetir en cualquier momento. Entonces, mire, habíamos utilizado todos los métodos, como siempre los políticos, cuando comenzó la Josefina, quisieron tomar protagonismo. El COE, que de acuerdo con la ley antigua que teníamos de defensa nacional, pues estaba conformado por las principales autoridades. Entre esas estaba el jefe de la zona militar, pero cada uno quería tomar protagonismo, pero la tragedia era tan grande. ¿Quiénes colaboraron a usted? A mí porque él estaba Sixto Durán Valle, el presidente. Estaba Javier Muñoz Chávez, alcalde. Alcalde. Alejandro Corral era el prefecto. Monseñor Luna era el arzobispo, ¿no es cierto? De la parte espiritual. Estaba bien, manejar eso es muy importante. Y los bomberos, yo conformé el comité de crisis en base a eso. Y entonces tomé a todos los representantes del Ministerio de Agricultura, el CREA, etcétera, para que cada uno trabaje en su campo. Y a cada uno, porque yo era el coordinador y el planificador del comité de crisis. Y en base a eso, ventajosamente todos trabajaron bien. Porque yo llevé, en vez de estar en la gobernación, que era un local muy pequeñito, los llevé a todas las autoridades al Salón de Operaciones de Guerra de la zona militar. Y ahí trabajamos. Y ahí vinieron unos ingenieros italianos, un judío, vino también uno de Holanda. A ver, ¿por qué ellos andan así en el mundo viendo esto? Porque es un laboratorio viviente. Y fueron de gran apoyo, porque yo también les di el apoyo, les di vivienda, les di comida, les di alimentación, etcétera. Entonces, mire, tuve un equipo realmente fabuloso. Y más que nada, los soldados, el batallón Cayambe, un grupo de tarea. El grupo de artillería Calderón, otro grupo de tarea. El grupo Dávalos, otro grupo de tarea. Bomberos, acá. Policía, acá. Es decir, a trabajar como se debe trabajar cuando se enfrenta una amenaza. Hoy, frente a la amenaza del narcotráfico, hay que hacer igual. Por eso el plan de los soldados y todos los países del mundo tienen dos amenazas. Una amenaza externa, que solo hace cuando un país quiere invadir a otro. Nosotros teníamos el problema con el Perú, plan de guerra contra el Perú. Cuando la amenaza interna es igual, quieren destruir al país por revoluciones, por, ahora se llama narcotráfico. Entonces es una amenaza interna que quiere destruir al país. Frente a eso, ¿qué deben hacer las Fuerzas Armadas? Ejecutar el plan de guerra de defensa interna, no el plan de conflicto interno armado. No conozco yo esa palabra, pero bueno,
seguramente se han modernizado. A ver, que de alguna manera el ejército está hecho cargo a su está, manera. Así, y debe seguir, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, no? Mire, el ejército está conformado por seres humanos. Si no se planifica bien, si no se dosifica, la gente se va a cansar, la gente se va a corromper, porque el dinero del narcotráfico es tan poderoso, claro, que sus tentáculos alcanzan cualquier nivel. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, el jefe del comando conjunto y los comandantes de rama. Ya que comentó este tema, nos salimos un poco del tema, pero no deja de ser, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado este rato? Muy simple, el Estado debe dar cumplimiento al plan de guerra para que sobreviva el país. Y el plan de guerra no es solo las armas, no. El militar no debe estar ahí solamente andando en las cárceles, protegiendo acá. Pagando incendios. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un trabajo de seguridad y un trabajo de dar vida y proteger a la gente. Es decir, trabajo de seguridad y trabajo de desarrollo. Usted no puede solo con las armas solucionar el problema. Usted tiene que obligar como presidente a todos los otros ministerios. Tiene que utilizar los cuatro campos del poder nacional. Es decir, van los soldados, va la salud, va la educación, va el trabajo. A los presos hay que hacerles que trabajen porque devenguen su comida. Como está haciendo El Salvador, si no es nada del otro mundo hacer eso. Entonces, tiene que ir aparejado. Cuando se enfrenta a estas amenazas, hay que hacerlo desde el punto de vista de seguridad y protección. ¿Y usted ve el escenario para esto? Y desde el punto de vista... En el Ecuador, el presidente está haciendo bien, está haciendo mal, mire, le hace falta más apoyo. Mire. O dejarle actuar más a las Fuerzas Armadas y a la policía. Lamentablemente, cuando un país tiene que sobrevivir, porque tenemos que sobrevivir frente a esta amenaza, que no es solo al Ecuador, es regional. Este es un problema del narcotráfico América Latina, claro. Mundial. Mire, entonces tenemos que reaccionar, tenemos que dejar esa indolencia al pueblo. Si el pueblo no reacciona y déjese que mi importismo y nombra presidentes que han sido de las FARC, como el caso de Colombia, y nombra y se ríe del chiste, de la desvergüenza, del crimen, del asesinato, entonces es un pueblo que va al precipicio. Si yo solo defiendo mis intereses, mi metro cuadrado, sin darme cuenta que va a erosionar a mi alrededor y me va a succionar. Ahí está el caso de Venezuela, ahí está el caso de Nicaragua. Ecuatorianos tienen que despertarse. No es solo cuestión del gobierno y de las Fuerzas Armadas, es todo el pueblo. Y el pueblo tiene que reaccionar de una manera única. ¿Cuál? Dejar la indolencia y el quemeimportismo. Estamos defendiendo solo nuestros intereses personales, buscando quién me salvará. No, todos tenemos que salvar. En el caso de la Josefina, era muy puntual. Era un problema, una amenaza puntual. ¿Y usted sí sintió ese apoyo y respaldo? Pero claro, todo el pueblo... había también gente no, que estorbaba, general, ¿ah? No les dejé que me estorben. Sí, con su carácter, ¿no? No, es con que, su personalidad. Es que mire, todo, mire, ah. es que un comandante tiene que tomar estas decisiones. Si no toma decisiones, no es comandante. ¿Para bien o para mal? A ver, cuente esa decisión, porque yo me imagino cuando le decía... A las 5 de la madrugada del primero, ¿qué decidió, mire, usted? Porque claro, ya había la desesperación de que el agua seguía llegando a la ciudad de Cuenca. Ya no había ¿Qué le hizo pensar que era calculado? ¿Qué es lo que pensó? No, no, ¿o era un riesgo el que se estaba llevando? No. Primero, la decisión que se tomó. La inspiración vino de Dios. ¿A usted se inspiró? Ya. No yo. Dios me inspiró. ¿Por qué? El día anterior yo le llevé a la Virgen del Cajas. Fuimos del padre Martínez, la Patricia Talbot y unas tres familias católicas, en el helicóptero con la Virgen a la Josefina. Aparentemente no pasó nada, y dimos una misa. Al siguiente día, 5 de la tarde, me llama a mí el jefe de logística de la división, y me dice: general, venga porque tiene que firmar el envío de 300 LOWs, el cohete antitanque. Había que devolver a Quito, porque estaban ya 5 años pasados, y un explosivo pasado a usted le puede explotar en la cara
en un minuto, en medio minuto o en un año. Es como cuando usted toma una medicina caducada, igualito. Entonces, y era ese día, y yo tenía que regresar porque el aeropuerto estaba abierto hasta las 6 de la tarde. Ahí no teníamos vuelos nocturnos. Uh-huh. Y claro, yo al oír la palabra low, enseguida me vino a la mente. Yo había estudiado el low cuando era cadete. Es un arma antitanque, que el momento en que choca con una superficie dura como es las planchas del tanque, manda 2000 grados de temperatura y le funde al tanque. Por eso es arma antitanque. Entonces, claro, yo sabía eso como cadete y como oficial. Y por eso enseguida vino la idea. Utilicemos en esa roca, porque el problema de la Josefina era la roca enorme que nos... ¿Usted pensaba que iba a funcionar o tenía sus dudas? No, 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 pero claro, no, 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 o sea... O sea, para las características de... Por las características del arma, yo dije, tiene que partirle a la roca y abrirse. Pero disparamos de low y solo salieron unas pocas burbujas. Como quien dice, no ha pasado nada. Pero no era así. Claro, hizo efecto, se estrizó posiblemente la roca y el resto hizo la naturaleza. Le rompí en 100 pedazos, por eso que a las 5 de la mañana me llama el jefe de operación, el jefe de personal, que el día anterior me dijo, quiero ir a conocer, vaya a conocer bien. Me parece, a las 5 de la mañana me llamó desesperado a decirme que iba a evacuar. Le dije, usted se queda ahí, porque en oscuras, ¿cómo va a bajar? Se va a morir antes de hora, y yo no quiero que se muera, quédese ahí. Ahí se quedó y salvó la vida. Y entonces, claro, ahí vino ya la ruptura, y el ingeniero italiano nos había ya manifestado. La única solución es la que actúe la naturaleza. ¿Y cómo va a actuar? Le dije, mira, hay que ver cómo... Eso me dijo él, pero yo ese rato me acordé de todo esto. Me dijo, tiene que... Esa roca tiene que ser como de lugar, sacada, rota, explotada. No había cómo utilizar explosivos, porque es otro... Me querían enjuiciar, me iban a llevar a la Cámara de Diputados, a estas asambleístas chistosas que no saben qué tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, por no haber disparado, que por qué esperé un mes para disparar. Pero eso fue una inspiración de Dios de ese momento. Entonces, claro, se disparó a las 5:30 más o menos, no, aparentemente no hizo ningún efecto, porque medíamos la cantidad de agua que salía, no subió en nada. Y entonces pensamos que no pasó nada. No, la naturaleza hizo el resto. Le partió a la roca en 100.000 pedazos y, claro, comenzó el desagüe de la Josefina. Y había el riesgo de que la mejor desaparezca Paute. Todo el problema es, yo tenía dos amenazas. La amenaza del lago contra Cuenca, y que eso va a volver a pasar. Y todas las hermosas villas que han construido en todos sus sectores, sin preocuparse de leer ese libro en donde están las zonas de alto riesgo en Cuenca. Yo no sé qué haga el municipio en ese sentido. No, no tengo por qué saberlo, porque realmente no, no sé si tomar las medidas. Entonces, mire, ¿por qué están hundiendo tantas casas bajo Turi? Porque es una de las partes más peligrosas de Cuenca. Turi, Gapal, Yacao, Huangarcucho, todito eso son zonas de alto riesgo, que esté en el libro. Y que esta Comisión Europea Ecuatoriana, Suiza Ecuatoriana, que estuvo aquí, ellos dejan, lo que yo estoy diciendo, he leído del informe de ellos, dejaron sensores, dejaron, están haciendo caso de esos sensores. No, para nada. ¿Dónde están esos sensores? ¿Quién maneja? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Autoridades, conformen una comisión especializada de monitoreo y vigilancia permanente de la cuenca del Paute. La contextura geológica es altamente preocupante. La amenaza está ahí, cualquier rato va a pasar. ¿Qué se tendría que hacer allí? Porque ya en el 2011 ya hubo un intento de unos estudios que costaron una millonada, pero deben estar en algún cajón. Sí, en el 1996, 97 y 98 la Comisión Suizo-Ecuatoriana dejó todo, dejó instalando sensores de deslizamiento, y por eso sabemos que Pacha... ¿Pero no debe haber, pues, entonces, debe haber desaparecido por el paso del tiempo y el descuido? Eso hay que preguntarles a las autoridades de turno que han pasado. Yo haría una fiscalización y a los responsables los mandaría a la cárcel, porque están jugando con la vida de cientos de miles de cuencanos, cientos de miles de cuencanos y pauteños, porque la amenaza está ahí. Entonces, mire, una vez que
que me dio la información el logístico, yo pensé eso. Entonces dije, mándeme en helicóptero, dos LOWs. Es prohibido transportar armamento en un helicóptero. Me dijo mi general, yo no puedo obedecer esa orden. Le dije, usted cumpla la orden y diga, ya le voy a poner por escrito y firmado. Me manda los dos LOWs. Me mandó los dos LOWs. El un LOW, claro, no es tan fácil. ¿Por qué utilizar un LOW? Porque no tiene onda expansiva. Todo explosivo tiene una onda expansiva. Y por eso no podíamos utilizar en el Cerro Tamuga ni dinamita, ni TNT, ni C4, ni ningún explosivo. Pero como este cohete no tenía onda expansiva, porque el chorro de la onda expansiva se va hacia atrás, y atrás no debe haber ningún obstáculo de 25 metros de los cohetes. Entonces, naturalmente, yo le dije, bajo mi responsabilidad, mándeme. Me mandó y el otro se disparó. Pero no, claro, y se fue como, se lo mandó como un torpedo de submarino. Por dentro del agua, la base, nomás se le apuntó. Y se partió seguramente en la noche, ¿no es cierto? Y el resto hizo la naturaleza. Y al siguiente día, ahora yo tenía el problema de toda la amenaza ya una vez producido el desagüe de la Josefina. Entonces, mi principal problema, la central hidroeléctrica. ¿Y sabe quién salvó a la central hidroeléctrica? Paute, Taita Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hice, el momento en que se comenzó a ir ya todo el agua era apocalíptico. Salían 21 metros cúbicos por segundo, 21 mil metros cúbicos por segundo. Y la central hidroeléctrica está calculada para 11 mil metros por segundo. O sea, volaba en 100 mil pedazos. Pero como la roca debajo de la Josefina era roca azul muy dura, se formó un remolino enorme y de dos brazos. El un brazo iba hacia el Paute y el otro brazo se fue por el río Jadán, que es el Salvador de Cuenca. Por ahí se fue aguas de arriba, hasta 10 kilómetros de arriba se fue el agua. Inundó todo eso. Y ahí se dispersó la energía. Y salió con 10,000 y pico de metros cúbicos. Por eso se salvó la central hidroeléctrica. Ese fenómeno, ¿cómo se da? O sea, no, es que no es increíble. ¿Quién cree que maneja todas las fuerzas del cosmos? Entonces, los hombres lo que hacemos es poner a disposición de él y del pueblo nuestros conocimientos, nada más. Y es lo que deben seguir haciendo. Oiga, general, preocupa porque evidentemente cuando uno pasa por ese sector, da miedo, ¿no? Da miedo, igual, uno así pasa nomás, pero a la larga ve que se sigue trabajando, pero, ¿no? Siguen sacando. En épocas anteriores hicieron incluso un trabajo supuestamente de remediación, pero no había tal, se estaban sacando el material. Incluso había una especie de disputa por ese material. Es que es plata. Claro. Y a la plata inmoral e indecente, ¿qué hay que hacer? Sancionar las autoridades. Mencionar. Hubo un programa de remediación. ¿Dónde está? ¿Dónde están los sensores y las estaciones de control? Paccha se desliza aproximadamente 1 milímetro por año. ¿Sabe? Paccha es 1 milímetro. ¿Sabe qué significa 1 milímetro por año? Que el rato que se deslave van a venir más de 1,000 toneladas de derrumbe de piedra y roca. Pues son fallas geológicas. Turi igual. ¿No? Turi, Gapal, Chayabamba, vaya a ver las casas que hay en Chayabamba. El municipio les diría a los señores que compraron y han hecho esas hermosas casas, mire, ustedes están en una zona de riesgo, mire lo que está pasando con el terminal que la hizo la Odebrecht, que robó la plata con el señor Correa, mire cómo está hundiéndose. Eso es producto de eso, de una falla geológica que baja desde Siticay y desemboca en el río Tomebamba. Usted debe saber de la famosa falla de Girón. Indudable. Que es otro tema que no le toman en cuenta. El Ecuador, mira, acuérdese que Humboldt, el sabio francés, dijo, yo no sé cómo un pueblo puede vivir tranquilo, cantando su vida, en una zona de tan altísimo riesgo. ¿Sabe cuántos volcanes hay en Quito? ¿Cuántos volcanes? Más de 80 y pico de volcanes. Solo Quito. Baños aquí, dice, está apagado. Claro, no, cualquier rato puede. No hay volcán apagado. Y como lo decía, además todo volcanes y sentados sobre entonces, oro, ¿no? Sobre todo eso no hemos hecho caso.
y no les importa, ¿sabe por qué? Porque cuando no se tiene una moral cimentada adecuadamente en el sentido de servir a su patria, pues solo les interesa la plata. Eso es lo que está y pasando, lamentablemente, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Y entonces por eso viene el que mi importismo. Ah, no, mientras yo quiero ir a ser ministro de finanzas o a las aduanas o al SRI para robar y tener mi casita, mi departamentito en Salinas, mi carrito y el resto, lo que para no mis nos damos. Hijos también, y van a vivir sus hijos y viene la tragedia. Eso es lo que no pensamos. ¿Cómo van a vivir sus hijos? Con la plata, si se le viene la montaña encima, la laguna, le desaparece todo. ¿De qué le ha servido la plata? Oye, general, y no se hace nada porque siguen construyendo en las quebradas, en las partes. Mire, el terminal que tenemos nosotros, que está hundiéndose, y que es un peligro, es una bomba de tiempo todo lo que está pasando. La Josefina fue un aviso a tiempo, para que las autoridades tomen las medidas del caso. El Tahualpo dentro está carcomido. ¿Y sabe por qué está carcomido? Porque la fuerza del agua, cuando se hizo la laguna, el agua subió y salió agua en San Cristóbal, que está cientos de metros arriba. ¿Qué pasará cuando ya tomes pensado un temblor de 4 o 5 grados pase? Que puede pasar, el Tahualpo, puede darse, cualquier rato. Los factores desencadenantes están ahí. ¿Cuáles son? Los deslizamientos que están sucediendo por la fuerza de gravedad de la Tierra. Toda la vida hay deslizamientos, pero tienen que controlar. ¿Qué otro factor desencadenante? Inviernos rigurosos, que los podemos tener y vamos a tener con el cambio climático. Vamos a tener, ¿no es cierto? Y entonces, y el tercero, la sacada de materiales de arena y de piedra, lo que están haciendo, minando las bases de unas rocas que de por sí están deslizándose, le minamos las bases y los cimientos, ¿qué va a pasar? Entonces eso la ciudad tiene que hacer, y el alcalde y todo el mundo tiene que decirle a la ciudad lo que yo le estoy diciendo. No le estoy poniendo miedo. La gente dice, el general Méndez nos cuenta eso y tenemos miedo. Yo no le cuento para que tenga miedo. Yo le digo la verdad de la amenaza que está ahí. Las rocas están ahí. Ahí están las rocas, con las estructuras delicadas. El día menos pensado tenemos otra hecatombe, igual o superior a la Josefina. ¿Dónde está el plan de contingencia? Hay que preguntarles a la Secretaría de Riesgos. Oye, general, usted dejó todo ese informe, ¿no? Ya todo, admitiendo, ¿no? Absolutamente todo. Hizo en caso. Y dejé el libro también, entonces busquen el libro y entérense. Pero no hay donde conseguir el libro. Haga llegar, pues, general. No, lo que pasa es que se hizo 300 libros con mi dinero, con mi trabajo. Y ¿quién me va a financiar? A mí me financia la conciencia. Entonces, mire, y sin embargo, como cuencano, vine acá, hice el lanzamiento en la Unión Nacional de Periodistas, me acompañó Alberto Ordóñez Ortiz, lamentablemente ya falleció. Mi compañero y amigo El Veino Malo, trabajamos, se hizo el libro, y bueno, yo no tengo idea qué ha pasado, qué sucedió. Yo no vendí los libros, eran gratis, como los tres libros que he escrito, todos fueron gratis. Ojalá sirva algún rato. Usted sabe que aquí la cultura y todos los aportes que pueda dar, no, la gente no paga, ¿no? Solamente esos libros de mala calidad sí aportan, pues, ¿no? Cuando hay palanqueo. Lamentablemente, pero eso nos va a costar lágrimas. Y oiga, lamentablemente, general, pero que quede para como grabación incluso, ¿cuál es la recomendación que se tiene que dar en este momento? Mire. Porque todavía de pronto, ¿y qué es lo que hay que hacer, no? Porque evidentemente en este momento el riesgo está allí latente. Mire, si el riesgo está latente y la amenaza, cuando usted tiene una amenaza, ¿qué debe hacer? Analizar y saber cómo va a enfrentar esa amenaza para sobrevivir. Cuenca y el austroecuatoriano, por la contextura geológica de sus montañas, tiene que tener un comité permanente de monitoreo y seguimiento, y los planes de análisis de riesgos y manejo de crisis para salvar a la población. En esos planes
deben estar los planes de educación, enseñar a las generaciones venideras de este riesgo, para que aprendan a convivir, pero que no se vayan a dejar amenazar y morir por ignorancia. Tienen que saber cómo enfrentarlo. Cuando usted sabe cómo enfrentar una amenaza, usted está tranquilo. Pero cuando no sabe y le cae la amenaza encima, usted se aloca y se muere. Entonces, si vino esta comisión 3 años a trabajar, hizo un estudio pero fabuloso. Yo lo he leído todo el estudio. Y por eso estoy conversando con usted. Entonces, quedaron una serie de sensores de los monitoreos, de los deslizamientos. Usted con esos sensores puede darse cuenta de la inminencia de una caída de una montaña. ¿Y quién tiene esos estudios aquí este rato? ¿O en manos de quién quedó? En manos de eso, yo ya salí del ejército, yo salí en el año, después de la Josefina, pues eso no lo voy a discutir porque son asuntos militares. La Josefina para mí creó una sana envidia, entre comillas, ¿no es cierto? Y entonces yo ya me fui de las Fuerzas Armadas, pero ¿qué deben hacer ahí? Eso quedó, mire, la universidad participó en esta comisión, la alcaldía participó, entonces a ellos la población debe exigirles, señores, pongan en ejecución lo que esa comisión hizo. Una comisión de altísimo nivel. Eso genera cuando hay conciencia y hemos tenido un montón de politiqueros en los últimos años. Pero ahí están ustedes, los medios de comunicación. Yo creo que hay que hacer para exigir, acuerdo, ¿no? Para exigir, no solo acuerdo, exigir, porque es la supervivencia de la ciudad. Porque mire, el rato que se tapone y no haya cómo, ¿cuál fue otras? Yo digo, el comité de este, construir lo que recomendó, no el general Méndez, sino la pléyada de ingenieros nacionales y extranjeros, porque en la Josefina trabajó todas las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación, trabajó la Universidad, la ESPE del Ejército, aquí la Universidad de Cuenca, con mi compañero que estaba de rector de la Universidad, doctor Teodoro Cuello, trabajamos y vinieron técnicos. Todo. La pregunta es, ¿a dónde fue a parar todo eso? ¿Quién hecho el seguimiento? No vio nada. Exactamente, entonces, o si hubo inicialmente, ya ha desaparecido. Entonces, mire, eso tienen que retomar. Primero, primera recomendación, crear un comité permanente de vigilancia y reorientación de los problemas geológicos cíclicos que están en las montañas que rodean a Cuenca. Mire, que sí. Primero. Hay, que sí hay, sino que, como dice usted, por eso le digo, no toma, no dice. Mire, ni, entonces, es que eso tiene que ser permanente. Antes que tener alcalde, hay que tener un gerente que maneje esto para que sobreviva la ciudad. Sí, ¿no? ¿No es cierto? De acuerdo. Bueno, segundo, mire, y lo más importante, educar. Hay que crear en las escuelas, colegios y universidades una materia que diga análisis y manejo de riesgos. El niño a que aprenda dónde vive. Usted vive en Paute, sí, niño, mire. O sea, una educación permanente de conocer las amenazas y los riesgos, de tal manera que, y tener en todos los cantones y parroquias comités de manejo de crisis para dirigir a la población y todos estar preparados, nada más. Eso es lo que existe. Dos cosas. Estaba buscando ahí unos folletos que ya hacían las Fuerzas Armadas sobre el tema de riesgos de los ríos, ¿no? Uh-huh. Yo tengo por ahí un folleto de hace unos 25 años siquiera, en donde establece los riesgos de cada uno de los ríos de Cuenca, ¿no? Perfecto. Incluso su historial, pero eso ya se ha ido perdiendo. Es que sale ese momento y se olvida. Por eso tiene que ser obligatorio, materia de conocimiento de escuelas, colegios y universidades en toda la cuenca del Paute, en todo el Autro y en todo el Ecuador debe educarse. No, mire, yo les he dicho en Quito, a mí se me ponen los pelos de punta el momento en que en Quito el guagua Pichincha explote 10 de la mañana con una intensidad que destruya. ¿Qué puede pasar? Que, cualquier rato, ¿eh? Ya. ¿Qué van a hacer los papás 10 de la mañana? ¡Mis hijos! En esa batea que es Quito, ¿no? Sabe el hecatombe, el mare magnum que se va a formar. En cambio, qué diferente sería si es que yo como padre de familia conozco que en la escuela de mi hijo hay un plan de protección a los niños. ¿Qué hacer en ese momento? Plan de evacuación que sepan, como es en otros países.
¿Y por qué no lo hacemos? Y estamos preocupados más en la politiquería, en lo que diga el X. O sea, esa Secretaría de Gestión de Riesgos no funciona. Solamente está cuando ya ha pasado alguna desgracia nada más. ¿Qué están haciendo? Están haciendo mitigación y reacción. No hay prevención, que es el primer paso en manejo de crisis. Aquí manejo de riesgos, gran cambio de nombre. El señor Correa vino, quiso desaparecer todo, cambió el Consejo de Seguridad Nacional, que se llamaba COSENA, ahora se llama CONGOPE, CONGEPE, no es que votó la defensa civil, ahora se llama Comisión de Riesgos, le hizo misterio, solo para robar la plata, hay que decirlo clarito. Pregunte a esos señores, a lo mejor se hayan especializado, yo no puedo criticarlos, pero es cuestión de que la ciudadanía les pida. Hay alguna cosa, corren a dejar colchones y comida. Señor, eso no es prevención de riesgos. ¿Y entonces quién maneja eso? Oiga, general, había un estudio, no sé, debe haber visto usted por el año 2010, 2011. Hicieron un estudio de remediación en el sector de la Josefina. ¿Sí vio alguna vez ese estudio? Y costó algo así como 12 millones de dólares, pero desapareció. Hablaban de túneles, de hacer un poco de cosas. Yo había manifestado, porque fue una recomendación del Comité de Trabajos, en que una de las soluciones, y es una de las soluciones, que se planteó, hacer la carretera por Huangarcucho, o sea, por la otra orilla del río, recto. Ahí estaba el topo, aquí en haciendo los túneles en Baeza y todo el sector. Yo le dije al presidente, traigamos a Cuenca el topo y hagamos el túnel y la carretera va de Huangarcucho a Gualaceo. Y en caso de que se hunda el Tahual, el río se lo canaliza por ese túnel y no ha pasado nada. Ah, pero los politiqueros del presidente, yo recuerdo, me dijo, general, eso no es incumbencia. Le dije, sí es de mi incumbencia, señor presidente, porque yo soy cuencano. Entonces, no quiso, no lo hizo. Y ahí está, y entonces cuando el Tahual se hunda, ¿qué va a pasar? ¿Cuánta gente va a morir? Los que tengan haciendas y casas por ahí podrán estar tranquilos. El general Méndez no pone miedo. Lo que yo estoy diciendo no es para que tengan miedo, sino para que sobrevivan y se paren y exijan a las unidades, en primer lugar, un comité permanente que vigile esto, y en segundo lugar, hacer esa carretera para que en caso de que pase, tener por dónde llevarle al río Paute. Oye, es solución. Es cuestión de decisión del municipio. Armar ya una unidad, de lo que usted dice, de un comité de gestión permanente, para que haga un seguimiento y que... Bueno, aquí estamos pensando en un nuevo aeropuerto, que no hay ni dónde hacer, ¿no? Estamos pensando en cosas gigantes cuando lo que usted está manifestando es mucho más importante, sobre todo por la tranquilidad de la población, ¿no? De la misma ciudad de Cuenca, que sigue expandiéndose, parece. Indudable. Está expandiéndose. Con Huangarcucho ya está lleno de casas. Y cuando venga el problema y las casas desaparezcan, en 200 casas de 7 a 12 del día desaparecieron en la Josefina. Ahí yo les dije a ese señor que tenía un castillito, no me acuerdo el apellido de este señor, tenía un castillito que hasta ahora está ahí. Le dije, retire las cosas, saque las cosas, porque se viene la inundación. Mire, aquí le voy a comentar yo a la ciudadanía, por eso la gente tiene plata, porque toma decisiones adecuadas. Le hablo de Henry el Jury. Claro, Henry el Jury tenía unos laboratorios enormes, carísimos, porque repartía toda Latinoamérica y al mundo, creo. Tenía bancos de semen, de ganado, carísimos, en Huangarcucho. En Huangarcucho, claro. Ya. Él vino a la zona militar, él era mi amigo, mi contemporáneo. Me dijo, general, yo quiero saber qué va a pasar a comienzos de la Josefina. Pero mire la capacidad del individuo, ¿no? Le dije, a ver, ven, ¿dónde está tu hacienda? Aquí. Mira, le dije, en 24 horas tienes que sacar todo lo que tienes ahí, porque de no, se hunde. ¿Sabe lo que hizo? Salió, alquiló 200 vehículos y sacó todo. A las 7 de la noche no había la hacienda de Huangarcucho del Henry el Jury. Claro. Mire, entonces, es lo que tiene que hacer la ciudad, prepararse y evitar. Yo ya le doy dos soluciones, tiene. Crear un comité de vigilancia permanente y la segunda, iniciar la construcción de la carretera a Gualaceo y a Paute por el lado derecho del río Cuenca.
y donde hay loma, montaña, túnel. Ahora con el top usted puede hacer túnel. Claro, claro. En ese tiempo costaba 600 millones de sucres. Entonces, presidente, me dijo, general, usted, como quien dice, dedíquese a lo militar, pero no acá. Le dije, señor presidente, yo soy de Cuenca y aquí hay una ciudad y usted debe hacerlo. Pero el Don Sixto era bastante racional. Pero bueno, también actuaba en función de la conveniencia política. Él era muy racional, Vicente, pero cuando era de tomar decisiones políticas, era político. Malos políticos, porque el político, su primera misión, ¿qué es la política? Es el bienestar del pueblo. Son todas el político. ¿Qué es la política? Son todas aquellas normas encaminadas al bienestar del pueblo. Esa es la esencia de un político. Aquí, en cambio, es todas las condiciones y esencias para hacerse rico de la noche a la mañana. Es decir, robe. Muy mal. Es el país que estamos viviendo. Qué pena, ¿no? Así es, lamentablemente. General, ¿qué puedo decirle? Agradecerle su presencia. Creo que queda esta grabación como un importante testimonio para seguir reeditando. Yo creo que hay que seguir difundiendo esta entrevista, que me parece importante, como una advertencia. Y le voy a enviar al alcalde y al prefecto esta entrevista, ¿no? Para ustedes que tienen mucha responsabilidad en lo que pueda pasar de aquí en adelante, porque ustedes son los orientadores, comunicadores honestos que orienten a la población hacia el bien común, no hacia el bien de los partidos políticos, que lo único que buscan es la miseria de la patria y el enriquecimiento individual. Yo le decía hace un rato, la falla de Girón, hay un ingeniero de apellido Izquierdo, que igual tiene esa preocupación, y como dicen, no le paran bola al hombre. Es que mire, la hasta falla, que haya una tragedia, porque ya Santa Isabel se está hundiendo. Pero lógico, es que está en la falla geológica. ¿De dónde viene esta falla geológica? Esa falla geológica viene de lo que se llama el nido sísmico de Guayaquil, que es producto de las dos placas, la placa de Nazca y la placa latinoamericana, que eso existe, eso está ahí. Acaba de pasar un terremoto en Arequipa, porque es lógico, y eso va a seguir pasando. Entonces, estas dos placas generan una serie de fricciones y una energía brutal, eso se llama un nido. El nido está en Guayaquil, y de ahí se dirige ¿a dónde? Viene acá a la provincia del Cañar, de Cogitambo, viene a Yacao, de Yacao pasa por Paccha, y claro, hay ramificaciones, va a Gapalba, y de ahí, ¿a dónde va? Va a Girón, y de Girón baja al Jubones, y del Jubones va al Océano Pacífico, ahí se pierde esta falla. Eso tiene que saber todo el otro. Pero y las autoridades de Girón, de Santa Isabel, de Paute, de Gualaceo, de Cuenca, tienen que unirse. ¿Dónde está el prefecto? El prefecto tiene que dirigir eso. Él debería estar de ¿qué haga? Pero está de fiesta. Mire Nabón. Nabón está hundiéndose. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Por esta falla. ¿Y qué han hecho? Pobre gente de Nabón. ¿Y qué hacen las miserables autoridades? Miserables, porque no hacen nada y el pueblo se va a morir en esta tragedia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy simple. Señores alcaldes y prefectos del Austro Ecuatoriano, conformen especialmente Cuenca, conformen una comisión de vigilancia permanente e instalen todos los sensores de deslizamientos que tengan que instalar. Y segundo, en Cuenca, haga la carretera, señor alcalde o prefecto, con el apoyo del gobierno, hagan la carretera por Huangarcucho, es más cerca, más seguro, y si es que se produce una nueva tragedia de la Josefina, el río Cuenca va por ese túnel a desembocar en Paute y se salva la ciudad. Qué bien, ¿no? Creo que esta parte última hay que mandarles especialmente a los señores alcaldes para que reaccionen de alguna manera. Ha sido agradable tenerle aquí. Un placer. General, ¿no? Ojalá la ciudadanía a través de sus canales. Ya la próxima semana me regreso a Quito. ¿No quisiera, está teniendo cuenta o se extraña cuenta? Toda la vida. Aquí está toda mi familia, aquí están mis padres. Pero la vida nos lleva a diferentes lugares. Todos mis hijos están casados, mis nietos viven en Quito. Entonces, ya. Y fundamentalmente, pues, es agradable venir a recorrer las tierras. Entonces, se siente uno muy bien, fortalecido. Claro, por Yunguilla, ¿no? Yo, Yunguilla, ¿sabe que Yunguilla? Le voy a contar una anécdota de Yunguilla. En la geografía del padre Terán dice, a mí me impresionó mucho cuando yo estaba
en el Benigno Malo en primer curso y estudiaba geografía. Y el doctor Medardo Torres, el padre, no el hijo, era mi profesor de geografía y decía, este autor realmente le respeto porque es sacerdote jesuita, pero como geógrafo no me gusta. ¿Por qué, doctor? Porque él por ahí dice, uno de los lugares más malsanos del mundo es un pueblo llamado Yunguilla. Y es cierto, porque en Yunguilla claro. había tabardillo. ¿Sabe lo que es el tabardillo? Es una especie de paludismo terrible claro, que demanda en 24 horas. Acabó con los años 20. Entonces, 30. Ahora con la deforestación, el cambio climático, Yunguilla, sé que es muy bonito. Es bonito, yo he estado ahí unas dos veces. Mi hermano tiene ahí inclusive una propiedad, pero definitivamente no me gusta mucho porque es un clima muy húmedo. Ahora ha cambiado mucho, pero antes no. Y es que he viajado por ahí a la frontera del oro, a donde siempre estuve de guarnición, 80 millones de veces, y algunas veces me quedaba ahí por la falla de Girón, justamente, y Cataviña, ay, me quedaba. General, gracias por su presencia. Un gusto. Así es, el general Juan Méndez nos ha acompañado en esta mañana para reeditar y acordarnos momentos de una tragedia que todavía está pendiente de resolverla, y que es un llamado de atención para las autoridades. Con esto también me despido. Gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena semana. Un país en desarrollo promueve diversidad, generando ingresos y oportunidad. En Loma Larga trabajamos con la comunidad, con transparencia, respeto y equidad. Cuidando el bienestar de la gente, cuidando el medio ambiente, el agua. Lideramos la innovación minera, porque haciendo lo correcto, el proyecto minero Loma Larga es sinónimo de progreso y crecimiento. Somos Loma Larga. Progresemos juntos. Dandy Precious Metals. Toda una historia musical. 75 años de escuchar y bailar al son de los locos del ritmo. Única presentación. Viernes 5 de julio, 20 horas. Teatro Casa de la Cultura. Después que nos te esperamos a ti y toda tu familia. Invitados especiales, Juan Manuel Ochoa y Diego Zamora. Entradas a la venta en el surtido y almacenes Victoria.